You are about to step into a brave new world of power. Está a punto de entrar en un mundo nuevo de potencia, prestaciones y productividad, gracias al nuevo ordenador Amiga 500 de Commodore. Póngase cómodo y prepárese para un viaje alucinante. ¿Y yo qué pasa con el programa de la Amiga Way? Que no se ve, que pone sin conexión. Estamos aquí con la cena preparada y todo aquí preparado por el programa y pone sin conexión. ¿Esto qué es? Libre de reclamaciones, hombre, ya. Muy buenas noches, una noche más nos encontramos en vuestro programa favorito, Amiga Way, en esta noche de domingo, noche veraniega, donde la gente se recoge ya después de la playa y nosotros nos preparamos con nuestros retroordenadores para pasar esta velada con vosotros y hablaros un poco de retroinformática. Esta noche seguiremos viendo un poco la Vampire, ¿eh? Lo que ha dado tiempo a que Kiken mire un poquito así por encima y tal. Hablaremos de que estuvimos este fin de semana en la Impact. Estuvimos allí la asociación, pusimos unos cuantos cacharros y tal. Y bueno, y si puede llegar Ron, pues haremos una retrocripta, ¿no? Sí, la retrocripta es una incorporación de último minuto. Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a ver, se ha debido de retrasar un poquito Ron en llegar a casa. Bueno, nosotros vamos avanzando el programa y cuando llegue la retrocripta, si llega, pues bienvenida sea. Uh-huh. Y de igual manera, bueno, Rod andaba por ahí de vacaciones en la sierra y no sabía si iba a tener conexión. Entonces, pues bueno, no sabemos si a última hora aparecerá o no, pero bueno. Si aparece bien y si no, pues nada, nos apañamos igualmente. En fin, vamos con la ronda de bienvenidas. Como siempre a los mando, Kikens, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal por ahí? ¿La playa bien? Bien, un poquito de playa, ya ves que vuelvo a tener las marcas de la gafa de sol. Yo cuando destrozaba a la playa y pum, tapo ahí y cuando me doy cuenta quedo dormido y bueno. Sí. No te lo has dejado la marca de la mano. En el pecho. No, ni me han puesto un plátano en el pecho con un par de naranjas al lado, ni nada de eso. Nada, pues, bueno, está ahí avisado. Para que queden marcas sospechosas del sol. También nos encontramos con Carlos Strike. Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Y aquí desde Valencia, pues con el calor habitual. Y bueno, yo cuando se acerca julio, los fines de semana, me voy al pueblo de mi mujer. Y luego ya vuelvo, hace un rato he vuelto para seguir trabajando y la verdad es que en el pueblo se está muy bien, porque se duerme fresquito y se está muy bien, pero aquí en Valencia pues esto es un bochorno, pero bueno, por lo demás bien. Las ciudades es lo que tiene, que el asfalto retiene mucho la calor, sí. y entonces la gente huye de la ciudad que no vea, pero bueno, es lo que tiene el verano. Aquí en Galicia también estamos pasando un poco de calor, ¿eh? Nada del otro mundo, pero bueno, no nos quejamos como va el verano, ¿eh? Esta semana nada más que llovió una vez, ¿eh? O sea que no nos quejamos. Bueno, señores, pues sin más comenzamos. Yo quería destacar una noticia que he visto por la red.
que un grupo AmiWorks Software y Publish publican un juego de navecitas, ¿no? El juego se llama Red Shot. No sé si os suena, sí, o lo veis. Voy a pegarlo aquí ahora. Es el último enlace que me enviaste, ¿verdad? Hay uno con la página y otro con... con un vídeo, demostrativo. Y bueno, se supone que el juego sale para Amiga 1200, para Amiga CD32 o Amiga 4000. Supongo que será en CD-ROM. Y bueno, es un juego, se ve un poco al estilo Project X, ¿no? Pero con formas, no sé, un poco así... Como... No, formas geométricas renderizadas, parece. Pre-renderizadas, ¿no? Un poco así... En fin. La nave es una especie de cuadradito, ¿no? Que va dando vueltas. Y bueno, se ve bastante... En fin, bastante estrombótico. Vamos a ver qué tal es, digamos, el juego. No sé si solamente se puede comprar o está también descarga libre. No. Bueno, yo no sé si habrá alguna demo o algo. Yo lo que haría... No. Vamos a ver. Este juego tiene un sistema muy curioso. Que en vez de ser los Bakers, ¿vale? Que conocemos nosotros, este tiene un sistema curioso que es el tipo. Está metido en una página web de estos proyectos tipo. ¿Cómo se llama? Kickstarter o cosas de esas. Sí, pero es un Kickstarter que está pensado un poco para dibujantes y para artistas. No sé cómo ha metido esto. Sí, ahí. Pero la fórmula es la siguiente, es una fórmula curiosa. Yo desconocía que existiera, ¿no? La fórmula es curiosa porque lo que hace es, al tío le vas, tú eres como un patrocinador, que se llama de otra manera, no me doy ahora cuenta cómo lo llamaban, y lo que haces es le das un dinero mensual para que el tío vaya desarrollando el juego. Tú le das un pequeño... Una nómina. Sí, tú le das un aporte pues de 2 euros al mes durante 10 meses o una cosa así. Tienes un límite de hasta cuándo, ¿no? Y tú le vas dando 2 euros al mes, 1 euro al mes y con eso un montón de gente. Entonces el tío ahí, al final creo que lo que pide son 200 euros al mes y entonces va desarrollando el juego. Entonces para esos patronos va sacando demos para poder ir jugando y probando el juego a medida que evoluciona. Ya, pero yo lo que no entendí es que el juego ya está hecho, ¿no? Si no, no lo venderían. No sé si está hecho o lo están desarrollando. Si aquí dice que se puede comprar por 36 euros, o sea... Entonces no será ese juego, será otro. Relase agosto/septiembre 2016. No, sí, es ese juego porque yo también vi que era curioso el sistema de Kickstarter. Pero lo conocí, no lo desconocía, sí. Pero no entendí muy bien, me vi un poco la página, pero no entendía muy bien el sistema. Sí, era que tú ibas pagándole poco a poco. Claro, es que en un artista tiene sentido. Porque mira, te lo dice aquí la Tower, como en Patreon. Sí, es eso de Patreon. Sí. Patreon, para los patrocinadores, o no sé cómo será la traducción. Pero es un poco raro, ¿no? Porque... Sí, pero para un artista que va a dibujar un libro, pues tú le vas aportando dinero para que el tío tenga pues 200 euros al mes para dedicarle X horas al día a dibujar. Y aparte los patrocinadores o los que la gente que le paga, digamos, mensualmente pueden opinar y en teoría tú tienes que tener muy en cuenta lo que la gente te pide y puedes... imagínate, si estás haciendo un libro de ilustraciones, pues puedes hacer alguna ilustración que te comenten los pagadores, pero en un juego, no sé. Ya, es la primera vez que yo lo veo trasladado a un juego. Bueno, de hecho, desconocía que existiera esa fórmula y como es, aseguro que hay 50 más en diferentes mercados que están funcionando y desconocemos, ¿no? Y sí, es esa fórmula, pues me vas pagando ahí un dinero tal. Seguro que más de uno se está encendiendo la bombilla ya con eso. Bueno, el juego. Me encanta que la música esté hecho con HX, que es un tracker para digamos, emular un poco lo que eran los sonidos retro, chip, así tipo 64 y tal. Tiene parallax scrolling, que está bastante bien. Los objetos están pre-renderizados, pero son bastante originales. Pero, no sé, decidme vosotros, los colores son un poco curiosos, por llamarlo de alguna forma. Los colores los veo un poco raros. O sea, no es que estén mal los gráficos, pero pon otra vez el vídeo. Lo estoy poniendo. No sé, los colores son muy chillones, ¿no? No sé, Jojo, tú que entiendes más de paletas.
Sí, no, bueno, lo veo muy básico, muy, lo veo con colores muy, hombre, no diría infantiles, pero sí son colores básicos. Son ya, colores, coño, muy llamativos. Ahí metes tú un degradado rollo Bitman Brothers, digámoslo así, grises con, mezclados con, no sé, con azules o verdosos, y te saldría un juego, pues no sé, mucho más serio, porque es lo que entiendo que parece que quiere dar a entender el programador, pero no sé, los colores son un poco raros. Yo creo que al estar pre-renderizado, pues ha metido esas texturas para que destaque más, porque de otra manera a lo mejor, pues bueno, al meterle ese movimiento de pre-renderizado, a lo mejor se perdía parte del objeto, ¿comprendes? Sí, puede ser, puede ser. Entonces, puede ser. Claro, le tiene que meter unos colores muy vivos para que el objeto en sí se distinga de lo que es el fondo. Mira lo que te ponen aquí en el chat, que es un proyecto que el tipo se ve que empezó hace 20 años. Ajá. Y lo habrá acabado ahora, sí, eso lo leí yo. Y lo ha acabado ahora. Sí, eso lo leí yo. En inglés, Amiga Board lo decía el tío. Que lo empezó a hacer la tira y ahora lo quería, lo acabó. Pero vamos, nadie lo había visto, creo yo, en la época. Bueno, no sé. Y hombre, en realidad no sé, que está en 32 colores. O en 16, yo por ahí. No tengo ni idea. No lo sé. Porque, no sé. Hombre, pone que para Amiga, para C32 y tal, supongo que es porque estará en CD-ROM, ¿no? No sé tampoco. No, será porque necesitará AGA. No sé por qué está en CD-ROM. ¿Está 1200, 4000 o...? Pero AGA, claro, es que no sé, ahí se ve. Las imágenes no se ven con mucho color. Sí, pero tú ten en cuenta que muchas veces el AGA no es porque se utilicen 256 colores. Muchas veces hay muchos juegos que te decían AGA porque, digamos, que el bus de datos del chipset AGA, aunque hagas un juego en 16 colores o 32, viene a ser más o menos el doble de bus de datos que mueve el AGA que el ECS, aunque lo hagas en 16 colores. Bueno, y que puedes hacer un doble playfield muy chulo de tres biplanes cada dual playfield, que eso estaba muy guay en la época. Uh-huh. Aquí Juan te dice que es una pena que, claro, se curre un juego de naves y les meta formas geométricas, ¿no? Claro, hombre, no sé, pues, hay por ahí miles de argumentos, ¿no? Que bueno, pero, en fin, no sé. Bueno, sí, se ve que es un juego técnicamente muy... Yo está creo que tocho, técnicamente... está todo hecho en ensamblador, o sea que eso es un mérito, claro, ya hoy en día. Claro, hombre, y más hoy en día, porque de aquella, bueno, todavía estabas en ello, ¿no? Pero hoy en día tiene como el doble de mérito casi, ¿no? Claro, por, es que por la una nave parte, sea... doble de mérito por el esfuerzo, y por otra parte tiene la mitad de mérito porque hay mucha información hoy en día para acceder a eso, ¿no? No es como Peskanov cuando empezó con eso, pues es lo que nos decía en la entrevista, ¿no? Que era la cuestión de prueba y error, no había dónde leer nada, no había dónde aprender nada. Uh-huh. Bueno, no podías irte a internet y decir, hostia, ¿esto cómo es? O entrar en un chat y decir, oye, alguien ha hecho un playfield del tal, el bit, el byte, el no sé qué. No, tenía mucho mérito por esa parte. Uh-huh. Bueno, pues ya lo sabéis, el que quiera comprarlo, pues en la página esta de AmiWorlds está. Pero mirad, yo creo que un poco la opinión. Por lo que veis, la opinión de la gente es un poco igual. Agradecen el proyecto, la idea, pero también dicen un poco eso, ¿no? Pues, joder, después de currarse un pedazo de juego así, coño, poner un cubo como elemento protagonista, va, que es un poco desperdiciarlo, ¿no? Bueno, a lo mejor también que está para hacerlo un poco diferente al Project X o a los demás, a toda la cantidad de juegos que hay. Claro, claro. Que, no sé. O porque el tío lo habría diseñado así hace 20 años y así lo quiere mantener. Sí, no se complicó y... Está claro que no es por no saberlo hacer, sino por algún motivo que desconocemos. Le gusta así las formas simples y tal, colores llamativos y bueno, ahí la ha marcado esa estética y la ha seguido, ¿sí? ¿Sí? Bueno, tengo a Ron en línea en mi chat interno, bueno, que acaba de llegar, ¿eh? Acaba de llegar a casa, está arrancando todo. Bueno, le hemos dicho que tranquilo, nosotros vamos avanzando. Uh-huh. Bueno, si os parece bien, os comento un poco lo que fue este fin de semana. Perfecto, ¿tienes algo ahí para compartir pantalla y mostrar alguna imagen? La verdad que hay pocas fotos porque, como siempre... Bueno, pues, hombre, pues las dos o tres que tengas, mejor que nada, siempre será. Sí, uh-huh. Si las tienes a mano, ¿eh? Uh-huh. A ver, compartir pantalla.
No sé si se verá. Sí, sí, se ve perfecto. Que no tengo todavía, o sea, que nada más que tengo las que me hicieron ahí. Entonces, bueno, era un pabellón y nada, y... Perdona, ¿esto se celebró el...? El sábado. Ajá, y se celebró en... Esto fue en Narón, en un pabellón deportivo, que ahora mismo no me acuerdo, no sé si es Sierra de no sé qué, en fin, tiene un nombre, es un barrio de Narón, de por aquí cerca, uh-huh, de Ferrol, ¿sí?, que se llama el barrio Santa Cecilia, bueno, tiene un pabellón, y nada, era una jornada de cartas de esto que se juega ahora, cartas Magic, ¿no? Hombre, ahora hace ya unos cuantos años que se juega, ¿eh? Yo, es que el juego es muy retro. Ah, vale. En ese aspecto no soy retro, porque a mí eso, yo nunca, la verdad que... No sé, yo pensaba que jugaban, en vez de con cartas, que jugaba con figuritas, ¿sabes? Pensaba que era tipo... Tipo de rol, ¿no? También se puede, pero bueno, no es. No sé, tipo rol, pero no sé, no estoy puesto en el tema. No es una guerra que quiera abrir. No sé si nos entendemos, ¿no? No es una guerra que yo me quiera meter. Y entonces, bueno, organizaban unos chavales de una asociación que se llama IMPAP y nada, nos invitaron a nosotros, la asociación ACOER. No me preguntes por las siglas, pero es así, ACOER. Y nada, y fuimos allí y montamos. Aquí, bueno, se ve que tiene una foto panorámica y estoy yo ahí dibujando en el Amiga 600. Bueno, llevé algunas cosillas. Una Master System, una Virtual Boy, una Pong, un Spectrum y tal. Y después los demás compañeros, pues bueno, llevaron... aquí era un Xbox 360, pero emulando Neo Geo. Andrés llevó una Neo Geo, llevó un par de MSX y llevó un PC con un juego que había hecho un amigo. Por lo visto de temática retro, una especie de Apidia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esto fue por la mañana. Y antes de que comenzaran las cartas, antes de que se echaran las cartas, ¿no? la gente sí, vino mucha gente y estuvo probando Retro Wars y la demo de Futurum Sacrum, que la llevamos allí por primera vez para que la gente la probara. Y nada, están muy contentos, les gustó mucho y nos dijeron que hoy verían el programa y demás. Y nada. Ahí, bueno, aquí se ve un poquito más lo que yo llevé. Es curioso, no sé si sabéis qué es esto, que se ve aquí, naranja. ¿Un telesketch? Sí. Uh-huh. Es curioso porque la gente preguntaba cómo se encendía. O sea, hombre, los niños. Los estamos niños, hablando de tíos ya de 30 años, ¿eh? Pero claro, es que esto, el telesketch, era de cuando yo era muy pequeño. Esto es de los 70, en realidad. ¿Vale? Entonces, claro, la gente ya que nació en los 80, eso no lo vivió. Y entonces, pues, yo digo, llevé un Spectrum para que se viera y tal. Yo tenía un amigo que hacía fotos. Cuando acababa un dibujo, hacía una fotografía del dibujo. Porque, claro, no se podía grabar, claro. Claro, es que... No, ahí en internet tú pones... o sea, dibujo hecho con un telescope y flipas colores. La gente no vea. Es decir que este lo compré en el mercadillo y está súper gastado. Entonces, bueno, el pillo ese que tiene, pues vamos, que o está gastado lo que lo limpia cuando pasa, o sea, la punta esa, o está muy gastada, o el polvo también le falta algo de polvillo y entonces no pinta muy bien, que se diga, ¿eh? Pero bueno, como curiosidad lo llevé y la verdad que a la gente le gustó mucho. Hubo niños que estuvieron enganchados a él, ¿sabes? Horas y horas, ¿eh? De verdad. Y nada, llevé sí, una... son esos inventos que sorprendentemente se lo pones a un niño de hoy y le sigue flipando. Llevé esta Pong, que la compré, no sé si fue hace 2 años o el año pasado, en el Rostro de Málaga, que me gustó mucho porque tenía estas palanquitas cromadas. Pero el problema que tengo yo con todos los Pong es que si los pongo en una tele, aunque sea de tubo, no se terminan de sintonizar bien. ¿Sabes? Aunque le hagan el mod
de... porque Habu 61 creo que era, me hizo un mod de vídeo en una para sacar la señal de vídeo directamente y tampoco se sintoniza bien. O sea, se ve la mitad. Y a esta le pasa exactamente lo mismo. Fue un POM de los años 70 con la escopeta. Yo me acuerdo el POM que tenía cuando... bueno, no era mío, era de mi padre, cuando yo era muy pequeño, que no... que era RF, o sea, había que buscar el canal, eso lo hacéis, ¿no? Sí. ¿Ah? O sea, busco el canal y se ve, pero se ve muy mal, o por ejemplo, lo que son las palas, o sea, lo que hace rebotar, no se ve, por ejemplo, un jugador no se ve, o cuando pasa la bola traspasa, no sé, no termina de pillarle bien, y estamos hablando de una tele de tubo, pero claro, son Sony Trinitron, y entonces, no sé. Y tengo, bueno, eso tendrás que mandárselo a alguien de estos que te haga un mod, ¿no? De estos de la radiofrecuencia, pasarlo a compuesto. Claro. Tengo tres POM de estos de tres marcas diferentes y tal, y los tres me hacen lo mismo. Y he tenido varios que los he cambiado por cosas y tal, y lo mismo, todos me han hecho lo mismo, ¿no? Una cosa muy rara. Después llevé la Master System con el Operation Wolf y el Rambo 3 y tal, y gustó bastante. Con la pistolica y todo vemos aquí, ¿no? Sí, con la pistola y bueno, es curioso que la gente coge la pistola y se pega a la tele, pero como si quisiera dispararle al malo en la boca, ¿sabes? O sea, y claro, falla, ¿no? Porque eso supongo yo que tiene que tener una distancia o algo, no sé. Pero bueno, la pistola de la Master System es decir que funciona muy bien, ¿eh? Esa es compatible porque los conectores de la Master System son tipo Kempston, ¿no? Uh-huh. Tipo la norma Kempston. No, tipo la norma Atari, ya hablamos Atari, de esto. Atari, norma Atari. Norma Atari, bueno, pues pues norma Atari. ¿Eso funciona en un Spectrum o algo así? Eso... No, eso tiene su propio digamos, sistema. No es tan simple. No, vamos. Lo que pasa es eso, que no estaba pensado muy bien y entonces, claro, nada más que tiene un botón. Y entonces, claro, las granadas tiene que tener conectado un segundo mando para disparar, pues, yeah. Un show. Pero bueno, pusimos ahí el Operation Wall y este que se ve ahí, que es el Rambo, y estuvimos dándole la pistolita bastante rato, que la verdad es bastante divertido. Y lo que se ve a la derecha, bueno, es el mando arcade que me hizo un amigo hace años ya y lo puse para el Rastan y demás. Uh-huh. Esta se ve un poco borrosa, aquí se ve un poco... llevé el Frogger de Konami. Mira, esa máquina amarilla, no en versión Frogger, sino, bueno, no te digo que fuera igual, pero era muy parecida al Space Invader que yo veía en el colegio, que algún amigo tenía, era una máquina de ese tipo. No sé si os dais cuenta de la máquina que digo, que era el Space Invader, que era así amarilla de ese tipo. ¿No sería el Invader 1000 o 2000? Puede ser, sí, que tenía una palanca metálica a un lado y el fuego. Pero era así, de ese estilo, sí. Bueno, yo recuerdo que yo tenía las maquinitas estas, las Game Watch y todo ese tipo, las clónicas. El que tenía una máquina de estas, así, de este estilo, que era como una mini... Ese. Hostia, ese era mítico, tío. Ese lo tenía mogollón de gente. Y eso costaba un pastizal, ¿eh? Sí. Eso era con bombilla, es de bombilla y tal, y... Sí. Esa la recuerdo yo, que además la cogías en la mano, joder, y acostumbrado a las Game Watch, estas chiquitinas que llevabas en el bolsillo, en el recreo, el que tenía esto, bueno, era el rey del recreo, tío. Tenía su palanca metálica y tal, y la verdad que sí, era una gran maquinita. Y después estaban, bueno, las típicas, ¿no? Esas eran las que llevábamos todos en el bolsillo y de repente venía una con esas del Space Invader y flipaba. Sí. Bueno, si queréis ver maquinitas, ¿eh? ¿Eso quién es? Oh, mío. Eso es de Jojo, todo. Estas fueron las que fui recopilando en el mercadillo. Joder. Claro, es que el mercadillo de Jojo daba mucho. Esta me encanta, el Spider. Hace no la conozco. Es muy bueno, es muy simple, pero está muy chulo. Oye, Jojo, yo tenía una máquina de Nintendo. Que nunca he visto ya después, a ver si tú crees veo que eres un poquillo expertillo, que era una máquina dual, doble pantalla, como la Donkey Kong, pero o sea que puedes abrirla, que era de color verde, si no recuerdo mal, verde o... No, era verde, sí,
que era, una especie de, yo recuerdo que era muy pequeño y era una especie de vegetación y habían plantas y tú ibas con un muñeco y tenías que, era algo de plantas, ¿te suena a ti esa? No sé, yo creo que verde era el Zelda, ¿no? Era el Zelda, bueno, hombre, pero habría Zelda más. Zelda se la han hecho después. Sí, sí, es que máquinas de esas, había miles de juegos, cuatro eran las grandes conocidas, como el Donkey Kong y tal, pero buf, hay cientos, tío. Creo que de Nintendo, no sé si hay 20 o 24 por ahí. ¿No? Habrá no, más, tengo, yo tengo recuerdo una... que tenía una de un tío que tenía que recoger unos platos en una cocina, que era de Nintendo, que era azul, uh-huh. De una sola pantalla. Yo tengo esta que es el Donkey Kong, y esta que es el Mario, uh-huh. Esta que es el Mickey. El Mickey que va recogiendo los huevecillos. La típica, sí. Esa molaba, esa de... La de Popeye. Esa que era con un espejo. Era en color, claro. Era sí, con un espejo. Esta la vendí. Se la vendí a uno que la estaba exponiendo en Retro Coruña y vino un chaval y me dijo, es la que me falta, tío, véndemela y tal. Y me dijo David de la Watch Me, coño, todo el mundo tiene un precio. Y yo, bueno, si me hace una buena oferta. Y el tío me dio 80 pavos y se la vendí. Mira, me pregunta la Tower que si el que yo digo, creo que esa es la pregunta, ¿eh? El que yo digo que si era un tío de mover la ropa en el tendal para que no se mojase, no. La que yo digo era un tío que cogía platos en una cocina, era como un ayudante de cocina y cogía los platos que caían de un lado de la cocina y los tenía que llevar al otro sitio. No, era de una especie como de Indiana Jones, el golf. Sí, ese sí me acuerdo, sí. Ese no tenía mucha gente. Oh. Joder, la acabo de encontrar. Joder. Te la pego. A ver, que... pega ahí que vemos. Pega y tira para la derecha. Se llama Merry Cook. Vamos a ver. Me cago en la puta, pero es de Rusia. Porque sería una clónica. De estas hay muchas clónicas. Incluso de las... Son iguales que, por ejemplo, el Mickey. Hay una versión rusa, pirata. ¿No? Y no sé si... ¿Te acordáis de los relojes en forma de robot? Sí. La web que te he puesto, Quique, tira para la derecha. Es la 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Estoy en la Merry Cook. No sé cuál es la que tiene que ser. ¿Esa Merry Cook? ¿Esa no es? ¿Merry Cook es la web o es la máquina? ¿La máquina? ¿No es esa la que tú decías de los platos? No. Bueno... No, joder, te estará lanzando salchichas o algo. Espera, que lo pongo en la pantalla del directo. Yo tengo una que es el burger, que lo que lleva es de la barra a las mesas hamburguesas. Y si te pilla un ratón, te las quita. Espera, que la aprovecho y la quito, la página web. No, deja eso porque lo estoy mirando por la web esta. Aprovecho y voy a buscar aquí esta que os digo yo, que era de Nintendo. Yo pensé que no la conocía nadie, pero parece ser que incluso la sigo teniendo. El otro día que pasé por casa de mi madre, abrí un cajón y tenía ahí las dos o tres Game Watch que yo tenía. Rápidamente le saqué las pilas, para por si acaso, ninguna se le había corrido el ácido todavía, pero vamos, hace que no me acuerdo de esas máquinas, siglos. Luego ya me acuerdo otra que estaba muy, muy chula, que creo que era West Bank. Y yo no la tenía mi primo, esa era fantástica. Sí, que pues va, sí, ahí los vaqueros. Mm. Había auténticas maravillas, ¿eh? Yo tengo por ahí un catálogo, no sé si... A ver... Sí, mira, no sé si lo veis, el catálogo este. Sí, estamos viendo tu pantalla. El catálogo este que se ve, una maquinita, pero que... Claro, es un catálogo... nuevos juegos para 1983, ¿eh? Cuidado. Ojo, cuidado. Y te viene ahí la maquinita y tiene tres pantallas, ¿eh? Ya no son dos, ¿eh? Ya son tres. Y aquí las bisagras y se abre y tal, ¿sí? Hostia, pues yo de tres nunca vi, ¿eh? Pues yo me quedé flipado cuando vi. Yo tampoco. Y nada, las típicas, que si el ninja, ¿no? El ladrón, ¿sí? Las de los platillos volantes. Ah, el fútbol hay por ahí también algunas. ¿En esto de pica-pica están todas? Todas no, hay un montón de ellas. Hay un montón. Porque la que yo digo no la encuentro, pero bueno, da igual, no sé cómo se llamaba. Pero sí, había máquinas que eran una auténtica maravilla. Y después cómo venían, que venían en su cajita con las pilas, ¿ves? Con las pilas y su manual y todo. ¿Sabes? Incluso Casio y eso, pero yo creo que tengo alguna de Casio, que era de un
de un buzo contra unos tiburones y demás. De Casio tengo yo unas cuantas que son, son a lo mejor un panda cogiendo bambú, en fin. Un panda. La verdad misma, que la misma, pero en vez de un panda, un mono. Lo que ingeniaban con un LCD fijo, ¿eh? Porque había juegos que eran realmente buenos y hay que reconocer que todas esas máquinas eran increíblemente adictivas. Oye, Kikens, totalmente off topic total, y dirás, sí. ¿Por qué me pregunta esto? ¿Eso que ve abajo en el dock tuyo es el Lightwave? ¿El Lightwave está para Mac? Sí, claro. Ah, sí, o sea, yo pensaba que solo estaba para Windows. Desde la versión 5. ¿Y actualmente cómo está el Lightwave? ¿No te acuerdas? Lo que no sé es por qué tengo ese dock ahí. ¿Pero se tiene en cuenta como alternativa en 3D hoy en día o ha sido todo copado ya por 3D Studio con V-Ray y Maya? Sigue siendo una herramienta... espera, activar ocultación. Ya no va. Sigue siendo una herramienta de pleno uso. Ten en cuenta que hoy en día es un paquete muy completo y... Lo que pasa es que hoy está más disperso el mercado. Hoy ten en cuenta que tienes el modo, que es el equivalente a Lightwave. De hecho, es de los desarrolladores originales de Lightwave que hicieron el modo. Es muy similar, pero bueno, Lightwave se sigue vendiendo y sigue siendo un paquete de alto standing, de muy bien reconocido en la industria audiovisual. Uh-huh. ¿Vale? Sí, es más popular el 3D Studio Max, pero sigue siendo de los grandes paquetes de venta de 3D. Y sí, lo hay. Para Mac, tú ten en cuenta que Lightwave lo hay desde la versión... Lightwave solo lo hubo para Amiga hasta la versión 4. En la versión 4 fue cuando sacaron... Porque yo recuerdo tener la 5 en la Amiga. Sí, pero fue exclusivo de Amiga hasta la versión 4. Ah, vale. En la versión 4, teóricamente ya lo hubo para Mac, para PC y para Silicon Graphics. Sé que la 4 la hubo para Silicon Graphics y para PC. Para Mac yo nunca la encontré. Ojo, también... Eso te digo, buscando en librerías de Juárez, ¿no? Ahora de aquí para atrás. Yo nunca encontré la 4. Lo que sí yo encontré en Mac es la 5. O sea que desde la 5 es un programa de Mac de toda la vida. Es el mismo Lightwave de siempre. De hecho, yo es el que utilizo todos los días todavía. ¿Cuál es la última versión que salió para Amiga? La 5.5, creo. ¿Ah? 5.2 o 5.3 o algo así. O 5.5. La 5.6, que ya tenía un cierto cambio de interface y demás, eso ya, esa versión ya en Amiga no salió. La barajó Newtek por la cantidad de venta de videotasters que tenía, pero al final no lo desestimó. Bueno, digamos que la versión 5. Pues yo es que, claro, no tengo más fotos. Puedo mirar, creo que había en el foro, en un foro que hemos abierto para... Simplemente para subir fotos y demás. ¿Eso que es una GameWatch? ¿El qué? Lo que estamos viendo. Eso es un dibujo del Jojo. Es un ya dibujo. Ya lo sé. Un dibujo. Estuve haciendo pruebas hoy. ¿Qué tienes más, Jojo? ¿En 32 colores o en 16? ¿Cómo que tengo más? O sea, ¿qué te gusta? O sea, de los dibujos que tú tienes hechos, normalmente que son en 32 o en 16. Espera, Carlos, pregúntale si tiene alguno que no sea en 32. Sí. No, coño, sí que tiene 16, el Robocop es en 16. Sí, el Robocop... Ah, es verdad, porque ese ya lo hizo como el famoso Robocop, ese ya lo hizo como reto. Claro. Hice unos cuantos, incluso, bueno, claro, en su época... En su época hacían 16, normalmente, en 16, 32. 32 a lo mejor me parecía ya demasiados colores. En su demasiados. Sí, era demasiado ya recordar todos los colores y demás. ¿Y en Half-Bright, en modo 64 colores, has hecho alguno? No recuerdo, yo creo que no. ¿Y en, bueno, 200, ¿y en 256 de AGA? No creo. No, porque si no se complicaba mucho ya. Es que hay que tener en cuenta una cosa. Que es que si le metían colores, perdían memoria. Y entonces, claro, muchas veces incluso cuando siempre lo hacías con intención de hacer una animación. Entonces, muchas veces hacías los dibujos incluso en dos colores, ¿sabes? Blanco y negro, y ya está, para meter la animación.
Claro. Entonces, muchas veces, pero sí, tengo hecho incluso en alta resolución. Hice el del Dragon Light. Tenía hecho ahí Toy Story y demás. Tenía unos cuantos ahí hecho en su época. Unos cuantos, claro, cuando ya había fui explorando resoluciones y demás, pues para que quedara mejor dibujo, pues lo hacían en resoluciones más altas. Pero ahora, como tampoco no se trata de, ¿sabes?, de que queden con muchos colores o que no se vea el píxel ni nada de eso, claro. Pues eso, 32 colores. ¿Por qué 32 colores? Bueno, que se dispone de bastantes colores para hacer lo que quiera. Y después, si algún día tengo que aplicarlo para un juego o para una demo o lo que sea, pues no me tengo que comer cerebro de, oye, mira, tienes que igualar la paleta o tienes que, ¿verdad? Si fuera 16 colores, pues sí tendría que hacerlo. Tendría que igualar paletas o buscar colores semejantes y demás. Sí. Bueno, pues vosotros diréis. Pues nada, ¿pasamos a Ron o pasamos a la demo? Ron todavía tiene que reconfigurar, tenía que ir a por Coca-Cola fría. Que acaba de llegar y que dice que hace un calor, tiene que acabar de configurar aquí Jitsi. Encender las antorchas de la cripta, ¿no? Exactamente. Entonces, si os parece, mientras tanto vamos avanzando contenidos cortos, ¿vale? Porque en cualquier momento lo tiene listo. Entonces, Jojo, si te parece, pasamos al Fortune Saturn. Ok. Vale, una de las cosas que habíamos publicado de los contenidos de hoy es que ya tenemos la demo promocional de lista del Fortune Saturn. La habíamos mostrado aquí un poquito por encima el otro día, lo que era la idea de la demo promocional, y ya la tenemos. Entonces, ¿qué me está diciendo? Ya la tenemos completa. ¿Qué me está diciendo? ¿Que esta noche en la descripción la gente se podrá descargar la demo y jugarlo? Pues no vamos a poner esta noche porque no sabe el... La fecha de finalización de Amiga Web hoy es indeterminada. Intentaremos terminar lo antes posible, pero no se sabe. Entonces, tengo que empaquetarlo, tengo que añadir el icono de Warbench que todavía me acabas de enviar tú justo antes del programa. Uh-huh. Y bueno, vamos a decir que mañana, en el en el vídeo diferido, vais a tener el enlace de descarga de la demo promocional de Plutonsa. Ahora lo que sí os la podemos es enseñar. No está disponible para descarga ahora mismo, pero estará mañana a lo largo del día en el vídeo diferido. Os la pondremos por Facebook y por todo ese tipo de sitios, que rule, de redes la sociales, gente lo pueda probar. Para que rule la demo por ahí un poquito. Hay que decir que esta demo necesita un mega de chip. ¿Vale? Es la música que nos hizo Carlos no se puede bajar más de peso. Y bueno, por las limitaciones del tamaño de pantalla que tenemos, los colores, etcétera, pues bueno, la demo tampoco era necesario esforzarse tantísimo en la demo para que nos entraran 512K de chip. Uh-huh. Pues ya sabéis que el motor base que lleva el Fortune Saturn debajo es AMOS. Entonces, solo las librerías de AMOS ya, 512K de chip de un 500 estándar, casi se lo comen, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, la música de Carlos, que elaboró para la demo, que es contenido inédito para la demo, nos ha encantado y hemos decidido, mira, la dejamos así, subimos el requisito de, en vez de un 500 estándar con 512K de chip y 512 de fast, pues cualquier amiga con un mega de chip para la demo, porque no es el juego final. Ya para el juego final nos esforzaremos y lo apretaremos y lo estrujaremos lo más posible para que funcione en una amiga 500 estándar. A nivel de rendimiento, gráficos, todo, en un 500 estándar he modificado la rutina para que funcione. Funciona, pero sin música. Perfecto. Decir que tampoco es que Carlos nos haya mandado una música de 3 megas. Son 118K. Lo que pasa que entre los gráficos, los bobs, las capas, el tamaño de pantalla, la interface, porque ahí hay una doble pantalla. En el Fortune Saturn vais a ver una doble pantalla. O sea, estamos como superponiendo dos pantallas de Amiga. Una es la interface, que puede tener una paleta diferente, incluso una resolución diferente al área de juego. Entonces, claro, todo eso en 512K de chip da para poquito con un lenguaje de alto nivel como es el AMOS. Perfecto. Bueno, pues si os parece voy reiniciando el 600 para que lo podamos ver. Espera, antes de pasar al Fortune Saturn, a ver si tenemos a Ron con nosotros. ¿Lo añades a la llamada? No lo tengo todavía por aquí por el Jitsi, pero vamos a ver qué nos cuenta. Y mientras termina el de ultimar cosas, enseñamos el Fortune Saturn 5 minutitos. Ahí está entrando Ron. Hola, buen artista. Buenas noches.
¿Se me oye? Sí, ¿se te escucha? Sí. Muy buenas noches. ¿Qué tal, paisano? Hola, amigos. ¿Estáis en directo ahora o...? Estamos en riguroso directo. O sea que estoy emitiendo. Estás en el aire, como se suele decir. Oye, qué alegría. Buenas noches a todos. Buenas noches, Ron. ¿Cuánto tiempo, amigos? ¿Cuántas veces nos han pedido esa retrocripta? Oye, pues sí, sí, es que he llegado a las 10:30 y encima hace un calor aquí que es que mata, ¿eh? Pero bueno, ¿no se supone que las criptas al estar bajo tierra tienen como un microclima o algo así? Mira, da igual que esté bajo tierra, que esté en el cielo, da igual, que en el infierno. Esto es el infierno, Dios mío, está yo, Charlie. Bueno, pues me alegro muchísimo de volver a estar en directo con los chicos de Amiga Web, qué alegría. Pues nosotros también. Oye, ¿qué nos vas a mostrar hoy? Bueno, yo básicamente quería hacer un pequeño llamamiento a la escena, ¿no? O sea, a todos aquellos que se consideran usuarios y sobre todo aquellos que tienen un dragón y sobre todo a toda aquella gente que en su día jugó al Hobbit. Da igual que fueran Spectrum, que fueran Commodore 64, que en Oric, que en Apple II, da igual. En Dragón ya sabemos que no hubo versión del Hobbit, ¿no? De Melbourne House. Y bueno, pues hace un tiempo en RetroWiki, como sabéis, hay una persona, vamos, que es nuestro héroe, que se llama Pere Serra, y este hombre es un auténtico experto en Assembler de 6809, ¿no? Que, como ya hemos dicho en otros programas, es el procesador que calzan los Dragon, ¿no? Y los Tandy Color Computer. Y se nos apareció la Virgen, yo tengo que decirlo, es decir, el agradecimiento infinito. Es infinito porque la satisfacción de poder jugar al Hobbit exactamente igual que lo haces en un Spectrum, pero en un Dragón, es alucinante. O sea, además es que el programa, este señor, con al principio, bueno, pues Chema, que es otro coder fantástico que todos conocéis, habitual de Amiga Wave, a quien mando muchos abrazos también, y paisano nuestro, pues el tema es que ayudó también con el análisis y entonces... fueron ayudando entre los que había, ayudando a desensamblar la parte de Z80 para que una vez que tuviéramos, digamos, un desensamblado completo de la versión 1.2 del Hobbit, desde ese momento, Pere lo que hizo fue, sin conocer el Z80, sobre la marcha ir aprendiendo e ir convirtiendo, o sea, portando todo el código Z80 a 6809. Lo cual ha desembocado en una versión que ya es totalmente funcional. El otro día me pareció leerlo anoche en RetroWiki, que decía que podíamos considerar la versión que os voy a enseñar como la primera beta, ¿no? Uh-huh. Y simplemente hacer un llamamiento a toda la gente, a todos aquellos que tengan un dragón o que les guste un dragón o que les gustaría ayudar al proyecto. Es ahora el momento que es divertido hacerlo, porque es una fase ya de beta testing avanzada, en la cual el programa tiene un comportamiento muy natural, por cierto, y tiene unas fases de ejecución que lo que estamos haciendo es intentar descubrir cualquier bug que se pudiera presentar, y se trata de que tenemos que probarlo, hay que jugar. Entonces el llamamiento es a toda la escena, que se pasen por otro wiki, que está la descarga libre del VDK, que se lo bajen, que lo da igual que sea con el MES emulado, que con el XROAR, o como si utilizan un dragón, como es mi caso, por ejemplo, porque llegó un momento del desarrollo en el que, vale, está muy bien utilizar emuladores, pero hay que ir a la máquina real, porque sabemos que a veces, no siempre, pero a veces, pasan cosillas, ¿no? Y sobre todo cuando se trabaja tan bajo nivel como con Assembler del 6809, uh-huh. hay que tener en cuenta que todo el esfuerzo que ha hecho PESER 1, o sea, que es un Sonic PESER, es impresionante. Desde aquí yo, un aplauso para Peser, y de verdad que me quito el sombrero y digo chapó, porque hay que ser un crack auténtico para poder haber hecho esto. O sea, es fantástico. Y sí, además, yo recuerdo, Ron, que ese proyecto históricamente lleva mucho tiempo colgado en RetroWiki. De vez en cuando le mete apretones, pero ya hemos llegado al apretón final. Claro, correcto. Ahora es la parte divertida. Entonces, como en el tiempo, pues esto no lo sé, habría que mirarlo. Igual en 2015... y todo vino sí, por... o un poco más atrás, yo creo que es, sí, una cosa que lleva abierta en RetroWiki como 2 años. De hecho Luis Coco, que también era sido por aquí, yo la última vez que estuve en el programa estaba por aquí, que hace mucho que no sé de él tampoco, a quien saludo. Sí, sí, ya hemos visto que antes estaba aquí en el chat. Bueno, pues el tema es el siguiente. El tema es que esta versión de Dragón, claro, al principio, todo el análisis... Ron, perdona que te corte, pero yo recuerdo que al parecer un post en RetroWiki
alguien preguntaba si existía esta versión, porque en la Wikipedia y en algunos sitios sale como que salió una versión del Hobbit en Dragón, pero después se averiguó que era mentira, ¿no? Vale, pregunta Chapo, me encanta. Eso vino a raíz de un post mío, porque yo me puse a investigar. Yo llevaba muchos años viendo en internet que los sitios así, digamos, que con cierto rigor, ¿no? O sitios que tienen, por decirlo de alguna manera, un bagaje bueno de información, pues en todos, incluida la Wikipedia, venía que había una versión de Dragón, para Dragón 32, porque sí que la hay para BBC Micro, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que es una edición en floppy, pero la hay, y además se comercializó y está preservada. Y en principio yo empecé a investigar y venga a preguntar y venga a mirar y a rebuscar debajo de las piedras, y había una referencia que había un port de un tal no sé qué, pero que no había nada en toda la red. Y al final descubrí que efectivamente no se llegó nunca a hacer una versión de Dragón del Hobbit, y fue el único 8-bit así, digamos, de los conocidos que se quedó sin versión del Hobbit. O sea que al final no existió ninguna versión. No, que va, para nada. No es que no se haya preservado, es que nunca se hizo. ¿Nunca se hizo? Sí, la típica cosa que a lo mejor se anunció y nunca llegó a completarse. No, es que típico anuncio fantasma de alguna revista. No hay ni siquiera ninguna referencia, ningún anuncio ni nada a la versión del Hobbit para Dragón. Hay otra aventura basada en Tolkien, quizás un poco más adelantada, que está también por ahí, que sí la hay para Dragón, porque recordad, que ya lo hablamos en algún amigo web hace tiempo, que para Dragón hay aventuras a mansalva, muchísimas, ¿eh? Uh-huh. Pero que no tuviéramos el placer de jugar al Hobbit, tío, es que es como si le faltara a la historia una pieza del puzzle, ¿no? Es como si dijéramos, vamos a completar un poco, para darle un poco de gloria a esta máquina, que yo creo que la merece, ¿no? Sí, porque el Hobbit yo creo que fue, por la estructura simple de ser una aventura, yo creo que fue la primera aventura conversacional. De conversacional que incluía gráficos. Hasta entonces eran solo texto. Bueno, gráficos y además el fondo de la historia, ¿no? O sea, claro. Que los personajes tengan personalidad, que tenga una trama, en fin, que está más currado que lo que había. ¿Cuánto hubiera gustado que Pere estuviera hoy en Amiga Web? Patro Dio lo invitamos, ¿vale? Al auténtico code, al máster. ¿Invitado queda? Yo me encantaría, porque sería fabuloso contar con él, que nos cuente la experiencia de... Porque además es un señor que expone muy bien las cosas que quiere explicar, entonces es un gusto oírle hablar. Por tanto, yo creo que va a ser, a ver si puede, porque esa es otra, pero yo se lo voy a decir, se lo voy a transmitir para que, perfecto, para que pues, a ver si se anima. Y que sea el buen invitado. El que haga la premier, que haga la presentación de lo que es el Hobbit para pa Dragón, ¿no? Uh-huh. Y bueno, contaros cosas del desarrollo. Es que está todo el RetroWiki en un hilo. Es que lo podéis leer todo. Perdona, Ron, hoy nos vas a mostrar algo. Sí, yo voy a enseñaros el programa. Vale, perfecto. Entonces, mira, si te parece, te hemos dado paso ahora para conectar un poco contigo y que nos avances lo que vas a hacer. Yo tengo el Jitsi abierto, no sé si tú ya lo tienes listo con señal de vídeo ahí. Estoy emitiendo. Vale, pues si te parece, si nos cedes 5 minutos mientras terminábamos con el Furtun Sacrum y ya pasamos con esto, era un poquito para hacer un avance. Muy bien. Vale, yo te veo por aquí en el Jitsi, pero yo no veo señal de vídeo. Bueno, lo vas configurando ahora todo. Estoy emitiendo, Nada, start, live streaming, start live streaming. Espera, tengo que poner el nombre. RetroWiki. A ver si es. Esto es todo en directo, o sea que me encanta. Improvisación. A ver, vamos a ver. Chai o limonado o lo que sea. Vamos a ver. Amiga Web Connected. Esto del Jitsi es un inventazo, No lo sé. Un día va, otro no. Además, estoy emitiendo desde un Dragon 64 NTSC. Con lo cual, vais a ver cosas alucinantes de los años. Rita del Rizo, sí. A ver, ¿no va todavía o sí? O voy a. Bueno, ve haciendo eso. Aquí. Vale, ve probando ahí con el Jitsi. Yo, si quieres, me espero incluso el Jitsi. Ya está, listo. Ya tienes un Hobbit ahí, ¿no? Ahí te tengo. Ahora sí. Vale. Pues entonces, si nos das 2 minutos continuamos para completar el Furtun Sacrum, que sacamos hoy la demo de promoción y pasamos con todo eso. ¿Te parece? Danos 2 minutos. Fabuloso. Ya estamos conectados, ¿eh?
Venga, te quedas así sin más, ya está todo. Claro, como siempre. Venga, gracias. Ok. Jojo, si te parece, puedes reiniciar la mía de asientos. Ok. Nada, simplemente decir eso, que es una demo que y en ella pues se verán algunos escenarios, no están terminados los escenarios, pero bueno, se podrá ver un poco y un personaje pues, que nos cuenta un poco la historia de lo que va y algunos personajes. Y entonces, ¿cómo va por ahí? Estoy cargando el 600. Acabo de grabar el máster del disquete. Pues vamos a ver si va. Hemos puesto la vampira y puedo arrancar con el disquete en la vampira. Salgo de solos con él. Pues a ver, ahí lo tenemos. Espera que lo vamos a hacer ahora. Vamos a hacerlo, ya lo tenemos ahí. Luego me decís ahora la música, el retorno, si suena muy. Que a lo mejor suena muy alto, ¿no? Porque no lo escucha nosotros, por favor. Hay eco, nos dicen por aquí que hay eco. ¡Ah, el Gipsy, coño! ¡Ah! Coño, vale, desactivar el sonido al Gipsy. La falta de costumbre, sorry. Vale, yo creo que ya está, el Gipsy arreglado. Ahí tenemos Furtun Sacrum en pantalla. Creo que ahora está bien. Ya lo estamos viendo, Jojo. Me decís si la música está muy alta o muy baja. Y ahí vemos que está mi personaje presentando. Cuéntanos tú un poco, Jojo, mientras yo voy aquí tocando botones. Uh-huh. Bueno, ¿cómo era la idea un poco de? Claro, esto es lo que hemos contado, lo que contamos ya, que en esta demo, este personaje, que Kiki no. Nos lleva a dar una vuelta por lo que son los escenarios, por parte de lo que son los escenarios de lo que se verá después del juego, ¿no? Un poco para que la gente pueda ver de lo que estamos trabajando y demás, ¿no? Y se pueda hacer una idea, bueno, de lo que es los personajes y un poco de la historia y tal. No hemos querido que la gente juegue a lo que es el juego propiamente dicho. O sea, no queremos desvelar, digamos, lo que es el juego, sino que pruebe lo que es el juego en sí. Entonces, no manejas el personaje que después serás, sino manejas este otro personaje que te enseña un poco cómo va la cosa. Y entonces, pues bueno, ahí vemos a Kiken con su gata Luna. No sé por qué, pero no sé si es el sprite, te lo hace a ti, pero como que parpadea. Ah, parpadea, es que no sé si me ha cargado la capturadora en NTSC y lo estoy metiendo en PAL. Pero la capturadora creo que se ha quedado en NTSC, pero no. Ahora creo que debe de estar bien, ¿no? Bueno, ahí os llega a vosotros con un poco de retorno. Pues bueno, vemos que en esta pantalla la rutina que hemos hecho es que el gato, tú vas caminando y el otro personaje te va siguiendo. Que era, bueno, siguiendo de un poco con lo que, ¿no?, Fray Guillermo y Aldo, que Aldo siempre le sigue, pues entonces. Claro, había que preparar una rutina para ello y bueno, pues metimos el gato un poco en homenaje, ¿no? Que ya os había comentado que ya no estaba, falleció y entonces, pues bueno, me acompañó en los otros desarrollos y en este no puede ser, pues bueno, a modo de homenaje, pues que nos acompañe aquí en la demo un poco virtualmente. Ya veis que lo hemos reducido frente al otro día, que era como un tigre, era casi más grande que mi personaje. Bueno, pero es que se supone que esos gatos son grandes. Son grandes, sí, ya lo vimos. Bueno, pero ahí, bueno, ahí te llega el hombro, que sí. No es tampoco. Pero bueno, ahí se mueve el scroll y todo. Exactamente, bueno, pues aquí podemos ir, podemos ir examinando objetos del escenario, puertas y demás, nos va a ir dando un poquito de información. Ahí vemos simple. Uno. Muy simple, muy simplificada. Sí. ¿Se puede hablar con este personaje? Sí, sí, se puede hablar con todos, les puedes preguntar y bueno, te van dando todos un poquito de información. Es muy sencilla la información que te dan, además de poder inspeccionar entradas, puertas. Ah, muy importante, que yo es que no tengo puesto el sonido, la música.
la música. Que cuidado, cuidado con esa música. Y que está impecable. A mí me ha encantado. Uh-huh. Y la gente ya podrá disfrutarla. Es rollo misterio la música, Sí. Pero muy medieval también, Muy... Bueno, yo creo que la música no nos debe de pisar demasiado. Y entonces, pues bueno, ahí tenemos al hermano Arana, el encargado del convento. Bueno, ahí no os vamos a desvelar tampoco toda la demo, es muy pequeña, muy sencilla. Eso es verdad, pero bueno. Le llamas convento varias veces y es monasterio. Es monasterio, no, está justo monasterio. Convento te lo digo yo a ti y ya de la versión preliminar que te envía a ti a esta, pone ya. Monasterio en todos los sitios. Vale, es que me ha pasado ahora. Ya te digo. Pues aquí puedes hablar con estos soldados, bueno, pues te van dando un poquito de información porque es un poco una simulación como si fuera un plató de rodaje en donde estamos, en vez de desarrollando el juego, rodando el juego. Como si se estuviera creando, ¿no? Uh-huh. Bueno, puede ver un poquito así los escenarios y demás. Sí, nos hemos llevado un poco a la parte de cine, en vez de estar creando, es como si se estuviera rodando. Como si fuera una producción cinematográfica. Uh-huh. Y por eso hemos colocado ahí, bueno, focos, sillas como de director y tal, y demás enseres de rodaje. Está cargando desde el disquete real en un Amiga 600. La demuestra en un Amiga 600 debería funcionar, pero un 600 tiene un mega de chip, igual que el 500 Plus, ¿no? Exactamente, tiene al menos un mega de chip. Uh-huh. Intenta llegar hasta la celda, ¿no? Vale, sí, aquí vemos personajes, algunos reconocidos por la gente. Y bueno, pues mirar, por ejemplo, aquí el sistema de cálculo de ruta que tiene. Te muestro que vaya hasta aquí arriba. Y ya vemos como él solo está calculando la ruta, va a subir las escaleras. Uh-huh. Ahí lo tenemos. Ahora entramos por la puerta. Que Jojo no consiguió entrar en la versión demo interna que hicimos. Entrar por la puerta, es hacerle un clic. Al final sí. Y llegamos a la planta superior. Donde vemos una cámara. Si inspeccionamos la cámara, por ejemplo, pues nos dice que es una cámara de rodaje, la cámara de rodaje del juego, que tiene una resolución de 320 por 256 píxeles en 32 colores. Uh-huh. Entonces, mediante los elementos damos un poco de la información del juego, ¿no? Uh-huh. Bueno, si te parece, entramos en la celda. Uh-huh. Y aquí tenemos al hermano responsable de la música del juego. Sí, porque ese monasterio tiene personajes conocidos, ¿no? Sí. Tendrá algunas sorpresas todavía. No estamos desvelando todas, pero bueno, algunas sí, pero otras las desvelaremos más adelante. Bien, sí, bueno, ahí por ejemplo, pues el hermano Strike nos habla del tipo de músicas que va a llevar y demás, ¿no? Estás ahí teniendo un diálogo de besugo con el personaje de Kickens. Ya lo estoy viendo. Es la realidad virtual de los 80. Es realidad aumentada, es esto, ¿no? Sí. Estoy tronchando, pero lo hace de bien, Me imagino lo peor. Pues mira, un detalle que me hizo mucha gracia es... Voy a ver si puedo poner al personaje de frente. Es que Jojo me puso una camiseta de Amiga Wii. Yo no sé cómo se arregló para meter en esos pocos píxeles algo que se parezca al logo de Amiga Web. Sí. Se ve perfectamente. Si le das a mirar, ¿no? Mirar algo. Sí. Pues entonces sí. Habla. Puedes inspeccionar cosas. Pues aquí hablas con Strike. Y ahí se ve cómo hablan los personajes. Están todos ya metidos. A diferencia del Retro Wars, que por limitaciones de memoria y demás tuvimos que ponerles un bocadillo, no sé si recordabais que tenían un bocadillo cuando hablaban. Sí. Bueno, y ya lo hemos depurado un poquito más y ya cada personaje tiene su animación de boca de hablar y demás. A mí la verdad es que eso lo agradezco, porque le da un
le da... Y más vida. Sí, sí. Le da sí, más... son esos pequeños detalles que al final es lo que más tiempo de volumen de horas de trabajo y lleva. Sí, pero se agradecen, Quique. Pero es lo que más agradece, es sí. Lo que más agradece. Pero también, claro, si te pone a hacer expresiones y demás cada personaje, es que... Porque claro, está guay, yo entiendo que es una matada poner expresiones, pero la boca, por ejemplo, como está aquí, yo lo agradezco muchísimo. Uh-huh. Sí. Hombre, queda... Hombre, queda mucho más fácil, ¿no? Ya tenemos todos los personajes con los que puedes hablar o interactuar. Eso es ya... Eso es ya todos mueven la boca. Mueven la boca, alguno mueve alguna cosa más, como brazos, ¿no? Cada uno está haciendo sus acciones, ¿no? Aquí pues podemos ver a esos dos soldados que están entre ellos pues teniendo una conversación ahí, en la mesa de la cocina. Aquí, Jojo, te hago una pequeña crítica de que ahí falta todavía una barandilla, que como vengan los de inspección de riesgos laborales, que no se empapelan. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa, que, bueno, ahí hay esa, lo que es esa pantalla, la tengo ya más trabajada porque ayer mientras estaba en la feria esa me puse a dibujar allí para la gente viera cómo se dibujaba y tal, que se acercó mucha gente para ver cómo se dibujaba en Pixel, ¿no? Y la tengo bastante avanzada, para que la barandilla tiene que ser lo último porque va por encima. Va por encima, es una capa, sí. Y después también hay que decir una cosa. Cuando te metes por esa puerta, sales al pasillo, ese que se ve en el patio, y también tengo que recortar ese pasillo para ponerlo por encima para que pase por ahí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Uh-huh. O sea que, hombre, todavía falta un montón de cosas, pero... Falta mucho trabajo aquí por hacer, pero bueno, como demo técnica, que sabíamos que teníamos que resolver una serie de cosas frente a Retro Wars, todavía teníamos que avanzar una serie de rutinas, implementar una serie de cosas, pues bueno, es lo primero que hemos hecho y hemos utilizado estos escenarios están a medio hacer y estos gráficos pues para mostrar un poquito los avances y promocionar un poquito lo que es el proyecto. Uh-huh. La verdad que queda bastante chulo. Sí, aquí por ejemplo en las piedras se ve como ya están mucho más trabajadas, ¿eh? Como se ve el degradado de los gradientes de estas piedras a estas piedras y demás, y ahí tenemos al artista gráfico trabajando. Con el que también podemos hablar y también habla. Lo que intentamos son sacarle un poquito de información de cuántas pantallas va a tener, cuántos escenarios, cuánto tal, pero bueno, se resiste un poco, ¿eh? Aquí nos dicen que si incluimos un editor de caras en la versión final. ¿No? Para que el protagonista sea personalizado para cada jugador, ¿no? Uh-huh. No sé hasta qué punto eso se podría hacer. Un juego en el que tú metieras un disquete. Se podría hacer, sí. Tendrías que seguir unos parámetros y ajustarte a una paleta para hacer las caras. Lo paso rápido, ya veréis los textos, que es donde está la información un poco del juego. Ya los veréis detenidamente. Quiero enseñaros una cosa que hizo Jojo aquí, ¿vale? La gracia esta del arte del pixel art, de cómo estos dos soldados que vamos a ver ahora están con la boca totalmente tapada, pues bueno, a ver cómo hacer resolver que eso pareciera que hablaban, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí voy a hablar con ellos, ahí los vais a ver cómo se nota efectivamente que están hablando. Yo te digo una cosa, cuando yo cargo los bobs que me manda Jojo para cargarlos al juego, es un lío, porque prácticamente, si los ves animados, efectivamente ves que están hablando, pero si los ves sueltos no sabes cuándo está con la boca abierta o cuándo cerrada, porque la diferencia del personaje es mínima. Claro, ahí hay que tener en cuenta de que, claro, me estuve fijando cómo era un soldado en España en la Edad Media, y claro, iban con la cara tapada, una especie de embozado en la cota de malla, entonces claro. Por eso bueno, tuve que... Yo creo que allá os debe de estar llegando el... ¿La parte en donde habla el soldadito? Sí, sí. La verdad que queda chulo. Y en este escenario, porque ya dentro del monasterio no dejamos entrar al gato, pero en este escenario sí,
mira un detalle de que estés donde estés, si el gato esté donde esté, va a buscar va a trazar una ruta para buscarte. Mira, todo fue. O sea, entro dentro, vuelvo a salir fuera, el gato por defecto aparece donde empezó el juego, que es en un extremo del escenario. Pero bueno, yo en el momento que entro aquí, el gato está fuera del área de pantalla, va a buscar dónde estoy y va a ir a buscarme. Que es lo que tendrá que hacer Atso con Fray Guillermo. ¿Ves? Estoy aquí, el gato está como tres o cuatro pantallas más a la derecha y ya veréis cómo aparece ahora por ahí. Está caminando ahora por el espacio virtual, mira, llega. Bueno, pues yo creo que... La demo del Fortune Sacrum y nada, recordad que mañana en el vídeo en diferido tendréis el enlace de descarga para poderlo disfrutar. Citadlo, y si no también, bueno, se subirá también a RetroWiki para que lo podáis descargar, pasad por RetroWiki y descargarlo. Y nada, y probarlo ahí vuestros amigas ahí a ver qué tal. Lo que sí veo, los ojos de tu muñeco, los ojos bandidos. Se le ven los ojos negros. ¿Por qué? ¿A mi muñeco? Sí. Bueno, no me he fijado, se supone que tienen que ser azules. Eso habría que mirarlo. Porque me parece que a lo mejor ha quedado como transparente o lo que sea y ¿sabes? Ah, puede ser, sí, que al copiar la brocha del box desde el Boxman y cargarlo al sistema, pues se había quedado. La pupila, digamos, y el iris ha quedado todo negro. De todas maneras, estos juegos de tanto Retro Wars como Fortune Sacrum de Jojo, no os hacéis una idea, que son cosas que perdemos a veces la perspectiva con el tiempo, y Ron me dará la razón, porque eso lo he hablado con él muchas veces, ¿no? El que estamos acostumbrados a verlo en el emulador, en la pantalla, en un TFT o tal, y de repente los pones en un tubo, en un tubo y corres el juego y hostia, de repente gana como el doble de colores y de tramas, es alucinante. Claro. Se enriquece un montón gráficamente el juego en un tubo. Esa es parte de la experiencia. Incluso me sorprendo yo, porque estamos viendo todo el día los gráficos en un DFT o tal, mientras lo vas desarrollando, y solo la versión final, cuando la tengo, pues lo monto en una amiga con el tubo. Uh-huh. Y claro, después de estar días y días viendo los gráficos de una manera, de repente los ves ahí, joder, si el gráfico es mucho mejor, parece que la acaban de meter suavizado, que la acaban de meter más degradados, que... Uh-huh. Aquí nos dice Fondriesete. Nos dice que incluyamos algunas grietas en el suelo para dar volumen. Claro, por ejemplo, yo ya tengo gráficos que están más avanzados de lo que hemos visto. Entonces, bueno, en la cocina pues tiene un suelo de pizarra hecho en losas, ¿eh? Y bueno, el suelo en el patio y demás, pues, y demás son, bueno, es marrón de tierra, de tierra batida y demás. Entonces, claro, ahí se ve blanco porque es que todavía no está terminado. Pero bueno, que en la versión final sí estará acabado y aparte se podrá entrar en la iglesia. ¿Cómo se llama? El gallinero era, ¿no? Bueno, sí. Los corrales, digamos, ¿no? El corral, sí. Sí. Y bueno, en otras cosas más, ¿vale? Pero bueno. Bueno, si os parece bien, continuamos antes que Quique se parta el nabo. No. ¿Entramos en la retrocripta o qué? Perfecto, mira, estoy ajustando la pantalla de ROM aquí, ahora para aquí, pum, ya la tengo. Oye, pero la intro, coño, la intro era mítica. Sí, ¿no tienes la intro a mano? ¿Eh? Esa intro ponía los vellos de punta. Bueno, ya te tengo configurado, ROM. Ahí vemos la salida de tu dragón. Ya la estamos viendo. Echa humo del calor que hace. Sí, ¿eh? Hombre. El mío ha hecho humo, literalmente, ¿eh? El mío ha hecho humo. Esperemos no sufrir un Magic Smoke en directo. Smaug. El dragón Smaug. Bueno, para ir entrando en un poquito en materia, ¿no? Tampoco me quiero extender mucho. Si quiero que sea una cosa distendida, por supuesto. Uh-huh. Y básicamente es explicaros que lo que vais a ver está capturado directamente es NTSC, ¿vale? Y hay una cosa que es muy chula, que esta versión se ha desarrollado para Dragon Spal. Pero ¿qué es lo que pasa cuando lo ejecutas en un dragón nativo en ETSC? Bueno, pues que entran en función los artefactos de los cuales hemos hablado
un montón de veces, ¿no? Hemos hablado en RetroWiki, yo creo que aquí en AmigaWave también hemos hablado de los artefactos. Sí, un poco para resumirlo así rápido, no eran máquinas con un subsistema de color, sino que utilizaban un defecto del NTSC. La CGA, por ejemplo, la CGA, que todos conocemos, pues básicamente utiliza artefactos. Y entonces estamos viendo el Hobbit en color, ¿no? Es algo que, claro, estas imágenes las preparó José Luis Toursan Polario, o sea, J. L. Toursan, que es otro de los usuarios que ha ayudado con el tema de las imágenes. Y claro, la versión de Spectrum, si os acordáis, pinta los decorados. Es decir, va pintándolo y va rellenando. Entonces gasta un tiempo en lo que es en el dibujado, ¿no? En pintar cada pantalla que tú vas avanzando. Aquí en Dragón, lo que hizo José Luis Toursan fue sacar las imágenes de CGA, de la versión de PC, y convertirlas al modo que menos espacio ocupara, que más rápido pudiera trabajarse, en el sentido de que se comprimen, y el resultado, bueno, es evidente, lo vais a ver, ¿no? Deciros que este programa, bueno, pues existe, lo podéis ver en RetroWiki, hay una ficha del juego, del Hobbit, ¿no?, que es de Melbourne House, salió en el año 82, o sea, tiene 34 años este programa, no 20, 34. Y, bueno, pues hay versión para casi todos los 8-bit, incluido el Oric. El Oric lo tenemos, con lo cual, pues los usuarios de Oric están de enhorabuena, ¿no? Los de Commodore 64, desde luego. Spectrum, y luego, por ejemplo, en Apple II también hay versión y en BBC Micro. Y, bueno, pues si tenéis un Commodore TED, el Plus 4, un Commodore 16, tenéis una versión también para los Commodore TED. O sea, lo hay en cantidad de sistemas y de micros. Pero en Dragón, ostras, que se quedó en Dragón ahí sin versión. Bueno, el próximo, yo también quería comentarlo, el próximo proyecto que se me venía a la cabeza, otro título que no existe en Dragón, pero por ejemplo sí que existe en Fujitsu, en FM7, es el Bruce Lee. Eso sí que es un reto, ¿no? Pero el Bruce Lee sí que estaba para Spectrum, Astran, T4... Para Dragón, no. Lo hay para BBC Micro. Además, la versión de BBC Micro tiene el inconveniente de que está hecho en baja resolución y la verdad es que no le hace justicia al BBC Micro, ¿no? Y súper rápido y tal, pero no le hace versión. No le hace justicia. La versión de Commodore 64 y la Atari 8-bit es fantástica, ¿no? La de Spectrum, por las características intrínsecas del Spectrum, es la que es, ¿no? La de Amstrad podría estar mejor, pero bueno. Pero vamos, yo creo que el Bruce Lee es un juegazo que debería tener en Dragón sitio. El Manic Miner, por ejemplo, está en Dragón, y el Jet Set Willy. O sea, con lo cual, imaginaros que hay bastantes títulos que sí que se llevaron a Dragón. Pero el Hobbit es que es un programa, es un juego que te permite, por decirlo de alguna manera, tienes que interactuar con la máquina y te obliga a utilizar la máquina y a utilizar el teclado. No es el típico mata-mata ni tal. Además es una aventura que tiene un tinglao montado que yo recomiendo que se lea el libro, o sea, para que te enteres de qué va la película, porque luego, claro, en el juego te vas a encontrar situaciones, si no lo has jugado nunca, que, bueno, si viste la película, alguna te va a sonar luego, ¿no? Pero bueno, no sé, es un juego que es bastante... Es un clásico de los clásicos, tampoco es nada del otro mundo, ¿eh? Pero es una obra de arte porque tiene un software que es el parser, que se llama el English, que además entiende los comandos y tiene una gramática, tiene un vocabulario. Entonces, imagínate sacar todo eso en código máquina del Z80 del Spectrum y llevártelo a 6809. Es una currada, ¿eh? El análisis de esto es alucinante, el desensamblado. Y como está todo a la vista en RetroWiki, yo creo que la versión 2.0 es donde está todo el chocho gordo que se puede ver en el post fabuloso que hay, donde se va viendo cómo va evolucionando. Y además sucede una cosa muy simpática. En aquellos momentos, que yo no lo sabía, se estaba gestando una versión extendida del Hobbit para Spectrum 128. Lo sabéis, ¿no? Sí, que además, yo solo lo leí. Hubo polémica porque había como dos ramas desarrollando y una pues publicó el juego antes de que la otra, no sé, hubo movida, ¿no? De estas cosas que pasan en la escena, que luego pues repercuten y se comentan, oye, que esto es vaya movida que tuvieron, porque se mosquearon, porque sacaron la versión, porque no sé qué. Bueno, lo típico, ¿no?
Pero bueno, esto es básicamente, hay más personas, pero sobre todo el implicado en ello es Spere, a quien le debemos que por fin en Dragón tengamos un señor programa que yo creo que se lo merecía, ¿no? Luego lo que hago es que apago, vuelvo a encender y lo ponemos ya en versión normal, que va en verde, para que... Vale, para que bueno, se vea la diferencia. Evidentemente, yo lo que quería era que vierais lo que pasaba cuando arrancas el programa, ¿vale? En un Dragón NTSC. Y vais a decir, coño, si tiene color, claro, está en color. Porque la versión que hay para Dragón, imaginaros, esto mismo en blanco y negro, pues es lo que se ve en un Dragón PAL. Decir dos cosas, ¿vale? Importantes de este juego. De momento, me perdonéis también la ronquera, gracias a Dios en septiembre ya me operan, ¿vale? Ya se va a acabar el ronco. Que llevo mogollón de meses hecho polvo con esto, ¿eh? No os lo podéis imaginar. Bueno, necesitáis, de momento, un Dragon 64, porque el programa necesita 64K, ¿vale? Es por temas que en el futuro, no lo sé si Pere tiene pensado... reducir algo, hacer algo, intentar encapsularlo en 32K, o bien solo la versión de texto, no sé, eso ya lo comentará por RetroWiki seguramente, pero, como os comentaba, un Dragon 64, de cualquier NTSC que PAL, y una controladora de disco, una original, o una de las que desarrolló José Leandro, o de aquellas que sacó la FUMAT, sirve cualquiera, ¿no? Recomendable, pues con 2 Plus, 5, pues va muy bien. Pero con Dragon 2 4.0 a mí me funciona perfectamente, que es el que tengo ahora mismo aquí en la máquina, luego lo veréis, porque aparte del Hobbit os enseñaré alguna cosa más, ¿vale? Okay. Porque yo prometí un especial de Dragon, pero hoy va a ser un mini especial, ¿vale? Entonces os cuento cosillas y... De acuerdo. El programa. Recordad una cosa del Hobbit, ¿vale? El Hobbit, los personajes, tienen vida propia y son independientes. Y hacen cosas. Y vienen, van, te traen, hacen acciones, cogen objetos, realizan ataques, o les puedes tú pedir que hagan cosas por ti, o que te suban a caballo, ¿no? O que vayan para un sitio y tú para otro, que maten a alguien. Entonces el programa tiene mucha chicha, ¿no? O sea que es interesante porque os podéis divertir un montón con él. Yo lo que voy a hacer es buscar la chuleta de la versión de Spectrum, que lo completas en 7 minutos, ¿vale? Para que veáis cómo el programa, porque si me pongo a jugar al Hobbit, igual me coge un goblin y me matan y tengo que volver a empezar la partida, entonces no puede ser. Uh-huh. Vale, entonces esto es divertido, ya veréis, ¿eh? Porque ahora el programa, el que lo ha jugado ya sabe lo que hay. El que lo jugó en Spectrum o el que lo jugó en Commodore ya sabe lo que hay. Bueno, pues vamos a empezar directamente, ¿no? Con chuleta. Vamos a decirle que, bueno, por supuesto, el prompt es donde tú introduces, que son las últimas cuatro líneas de abajo, y arriba es donde, digamos, que el programa se comunica contigo, y te va diciendo lo que hace cada personaje y lo que está pasando. Aquí Gandalf me da el mapa, ¿no? Entonces yo directamente, como voy a utilizar una versión trucada, que supuestamente me va a llevar al dragón y lo voy a matar, pues no, ni leo mapa ni leches, directamente digo que se me abran, open, digo que abra todo. Entonces veréis como el programa automáticamente me va contestando y me dice que acabo de abrir la puerta verde redonda de donde vive Bilbo, porque en este caso no es el Hobbit, ¿no? Es el abuelo, ¿no? O sea, el padre, el tío, el primer, el Bilbo. Tío, no es Frodo, tío. Es Bilbo, ¿eh? El tío. Frodo es un gran emulador de Commodore 64. ¡Qué caña! Vale, entonces ya te dice que entras en el wooden chest y que Gandalf viene. Entonces cada personaje hace y deshace. Thorin espera, ¿no? Y que Gandalf se piró al este. Entonces yo ahora mismo aquí donde estoy digo que me quiero dirigir al este, ¿vale? Y ahí veis el dragón cómo se van cargando las imágenes. Van a toda leche, y la ventaja de tener un dragón en NTSC es que las ves en color. Así un poquitín de aquella manera, pero se ve. Bueno, y hay que tener en cuenta que la capturadora está desvirtuando los colores que se ven a la vez, o sea, es... Pero claro, bueno, no mucho, no creas. Al ser el NTSC, está en modo NTSC, ¿eh? Yeah. Así que... Bueno, vamos al noroeste, por ejemplo, y llego al camino donde están los trolls con las pisadas de... donde están las pisadas de troll, y entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a ir al sur, ¿vale? Y además te dice... Visible exit, dice son sur, y puedes ver nada. Y Thorin entra, es decir, que Thorin va detrás de ti.
vamos al sur, y en el sur estamos en el claro de los trolls. Tienen ahí la perola, es la perola donde cuecen ahí a los que copen y tal. Uh-huh. Y entonces, pues aquí lo que hay que hacer es que hay que volver al norte, ¿vale? Porque están los trolls ahí, el Blime y el tal. Entonces me voy al norte. Y en el norte, que es de donde vengo, voy a esperar tres turnos, wait, porque al amanecer los trolls se convierten en piedra. Como se convierten en piedra, ves, amanece, day downs, ¿no? Entonces vuelvo otra vez al sur y ahora lo que hago es coger la llave, porque la llave antes no la podía coger, ahora sí, ves, the large key, the dead troll. Entonces hago un take, cojo la llave y nos vamos otra vez al norte. Chimpón. Es una pasada, ¿eh? Aquí decimos que desbloquee la puerta y que la abra. ¿Vale? Y nos vamos al norte, corriendo ahí. Rápido, dice Torin, dice, rápido. Hurry up. Vamos a la cueva de los trolls. Entonces, aquí suelto la llave y cojo la espada. ¿Vale? Hago. Perdón. Un drop key. Y que Tom y que coja la espada. Es en directo todo, de puro y duro. ¿Vale? Nos vamos al sur. Como la peli a todas de la carrera y vaya sudadas, chaval. A ver. Lo siguiendo la chuleta, ¿eh? Al sur. Vale, pues otra vez al sur. Vale. Y ahora me tengo que ir al sureste. Y voy a Rivendell. En Rivendell supuestamente le toca dar coba al amigo Elrond, pero paso de vital. Entonces directamente le digo hola a Elrond para que no sé qué. El rol del señor Smith, ¿no? Sí. Vamos a decirle hola. Entonces le digo hola para que me dé comer, que tengo gusa y tal. Entonces Elrond me dice hello, hostia. Hay que darle a Elrond algo, ¿no? Give map to Elrond. Elrond says thank you. ¿Qué le puedo decir a Elrond, tío, para darle chicha? Venga, dile a Elrond que lea el mapa. Me ha pillado aquí, ¿eh? Esperamos. Elrond me cuenta una película, tío, pero no me voy a despapear, ¿eh? Me voy a mosquear. Ahora, esto parece ser clave en el truco, ¿no? Si no papeas, luego no se te abren otras puertas. ¿Cómo? Y nos vamos al este. Y otra vez al este. ¿Ves? Gandalf se pira para el oeste, pero yo sigo para el este. Vale. Entro en el valle, ahí. De acuerdo. Otra vez al este. Sigo para allá. Este. Y otra vez al este. Entonces, además, me concuerdan. Las direcciones a donde puedo ir me están concordando con lo que puedo operar con el programa. Con lo cual, representa que el comportamiento es muy bueno. O sea, es un pedazo programa. Tiene un empaque alucinante. Aquí le decimos que abra el... ¿Ves? La cortina. Y detrás de la cortina hay un aparador. Pues... que ves la cortina y luego ahí está el cupboard ahí, le decimos también que lo abra y le decimos aquí que pille lo que haya que pillar, que debe ser papel. Vale, venga. Y ya queda muy poquito, ¿eh? Vamos al noroeste. En una partida del Hobbit en directo, es acojonante, que sí, tío. Uh-huh. Al sur. Sí, pues, yo este juego jugué en su momento, pero tampoco te creas que llegué muy lejos. Yo nada. Yo creo que ni salí de la casa. Bueno, pues ya veis que cómo se comporta el programa. Es decir, que en principio... Pero parece que está bastante terminado. O sea, esto está terminado ya, ¿no, Ron? Está de pasote, o sea... Está de pasote el programa. Mira, me voy al oeste ahora. De aquí me voy al noroeste. Ya estoy en la fuera de la puerta del Goblin. Aquí me tengo que largar al este. A ver, la versión de Spectrum tiene el encanto de que va pintando los decorados.
¿vale? Y además de la forma del espectro. Pero si os fijáis en esta versión de Dragón, el juego de caracteres que está utilizando es el del Spectrum. ¿No os habéis dado cuenta? El tipo de letra. Sí. Sí. ¿Lo veis? ¿Os dais cuenta que no es la de Dragón? Sí, sí, sí. Es que el programa está en modo gráfico, entonces, claro, eso le da un extra a esta versión de Dragón. Se ve, es igual que la de Spectrum, es que era con parásis clavada. Alucinante. Bueno, hemos ido al este. Al este, vamos al noroeste. Al este. Al este. Nos vamos al noreste. Venga, vamos al sur. Vamos al... Mira, Gandalf me dice, hola, vamos al norte. Aquí supuestamente hay que esperar. Vale, entonces vamos esperando. Wait. Wait. Entonces el programa va dando mensajes de lo que van haciendo los otros personajes. Por ejemplo, Thorin espera. Thorin es muy cabezón, ¿eh? Y Gandalf se mueve más que... A ver, ¿qué tiene que pasar aquí? Pero estás siguiendo la guía, no estás haciendo esto de memoria, ¿no? No, no, tuve una movida en Rivendell, la guía ya no me valió para nada. Ahí o te buscas la vida o... O sea, que lo tuviste que acabar jugando. Claro, no me quedó otra. Es que el programa tiene comportamientos que a veces, oye, no va... Vale, mira, ves, ahora Thorin, por ejemplo, se sienta y empieza a cantar canciones del oro. Claro, el comportamiento del Thorin. Vamos a ver si... A ver, una más. Vale. Vamos a hacer un open. Nada. Ah, estoy en Midwood. Tengo al southeast y al west. Vamos a probar con el sureste. Southeast. ¿Ves? Aquí hay un posible fallo, ¿ves? Mira, acabamos de detectar un bug en el programa, fíjate. En principio me dice que tengo una salida al sur. No, 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 perdón. No está bien. Es que está separado. Mira, fijaros, hay un... es south o east. Vale. Ah, sí, sí, sí. Puedo ir al oeste, al sur o al este. Entonces aquí vamos a ir al sur, a ver qué pasa, tío. Aquí hay salida al este. Vamos a volver al norte y vamos a salir por el este aquí, a ver qué pasa. Sí, me está obligando a jugar, ¿ves? Vamos para el este, otra vez. Estoy en el lado oeste del río. ¿Y esto es el port de la versión de Spectrum 128? No, es la versión Spectrum 48K, ¿eh? Ajá. Vale. Hombre, cuando salió este no... No creo, no había Spectrum 128, ¿no? La versión de 128K es un remake o una evolución de lo que había, que se sacó hace un, no sé, hace 8 meses o así, ¿no? O un año. Sí, no creo que un año, sí, sí. Más Spectrum, sí. Más 128, pero es, digamos, una mejora del programa de 48K. No, no, esto es una versión pura y dura en Assembler de 6809, que es donde está el tal. Me he perdido, tío, porque quería coger ahora el Butler y darle de palos a ver qué veo aquí. Así, entre todos me ayudáis. Estoy en el banco este del Black River aquí. Vale. Al este. Coño, te ayudaríamos gustosamente si hubiéramos podido salir de la caseta en el 88. Sí, claro, vamos por el sur. A ver si por el sur puedo bordear esta historia. Por el este, a ver. En el monte. ¡Ah! Me ha pillado el elfo, tío. Bueno, vale, mejor. Para, de puta madre. Espera. Guay. No problema. Aquí lo que vamos a hacer... Hostia, me mataron, lo siento. Bueno, nada, no pasa nada. Bueno, ahora te digo una cosa. Hay canales de YouTube de juegos un montón, pero de jugar aventuras gráficas es como la fricada de la fricada, ¿no? Sí, es una fricada. Bueno, voy a apagar, voy a encender... Ahora estás en PAL. No, en NTSC. ¿Ah? Este dragón es NTSC, puro y duro. Uh-huh. Este es el contenido, que además es que es una imagen de floppy de HCE para HXC, lo tengo con una Gotek.
Entonces aquí vamos viendo el contenido que hay en el floppy, ¿lo veis? Eso es lo que ha mandado Pesel, lo que tiene Pesel publicado. Y para ejecutar te bajas la imagen VDK, si la quieres pasar a floppy y utilizar en Dragon, pues con floppy. Si la quieres utilizar con HXT, pues te bajas la versión de HXT, que la suelo subir siempre. Y entonces, pues nada, la pasáis, la jugáis y ya está. Para jugar al juego, tan sencillo como hacer un run y el nombre de la versión, que es H0816, es la versión. Punto bas, que es un cargador en BASIC. Le damos. Y aquí nos pregunta si la quiero en blanco o en negro. Si pulso Enter, asume que la quiero en negro, es decir, en verde. Uh-huh. Esta es la presentación del que ha hecho Peser, que donde están, bueno, digamos, los créditos, ¿no? Uh-huh. Y esto es como se vería en un dragón normal en modo en verde, ¿vale? Uh-huh. Vamos a ver. Y aquí tenéis lo mismo, pero ¿ves? Ahí están las imágenes. Entonces, como en Wiki hay dos chuletas diferentes, hay tres chuletas diferentes para ir probando, lo interesante es lo que decía antes, invitar a todos que os bajéis el tal y que lo probéis y que si contéis feedback, porque daros cuenta que esto es algo interesante. No sé fuera de España, no lo sé, porque no hace mucho tiempo que no estoy yo ahora bastante pillado de curro y de muchas cosas. Un poco fuera no estoy tan informado como antes o no me entero de tantas cosas y no veo a Mega Wolf tanto como quisiera y se trata de que no sé qué repercusión o qué impacto tendrá fuera en otros sitios, no lo sé. Este por qué impacto estará teniendo en foros internacionales o... Correcto, no sé si se sabe que ya está la versión prácticamente a punto de... No tengo ni idea. Uh-huh. No lo sé, no me he preocupado en ningún momento de... Y creo que Peser sí que lo tiene comentado, porque hay un otro coder fantástico que viene de la parte de Coco, ¿no? Que también Mackay, ¿no? Sí. Es un otro supercrack de la escena de los Tandy Coco, de los Color Computer y de Dragón también, ¿no? Y que además esta gente, pues, bueno, pues pilotan, tío, es que son gente que sabe. Y, uh-huh. Y ves estos desarrollos y es que alucinas, ¿no? Y yo el otro día hablé con Peser, hablé por teléfono y él me decía que si lo llega a saber, que hostia, que no se mojaba. Pero por otro... Dime. Que no se metía en ese lío. Uy, igual, pero claro, yo lo entiendo perfectamente. Me pongo en su pellejo y hostias. Porque ha sido una currada. O sea, yo creo que esto ha sido... El esfuerzo es titánico y además es que ha sido una sola persona, con lo cual es alucinante, ¿no? Bueno, pues mira, hablando que estamos entrando, vamos a hacer una cosa. Hagamos chicha y limoná aquí. Como veis, mi controladora ahora mismo es una 4.0 y tengo la Gotek. Entonces vamos a cambiar de floppy, vamos a darle al botonejo. Tengo por aquí preparadas algunas cosillas para enseñaros así rápido. Este también es un Hobbit, mira, es otra versión anterior, la 8.1.5. A ver, ¿y tú qué tienes aquí para nosotros? Aquí hay muchas cosas ya, vale. Bueno, a ver, aquí ya hay juegos, ¿no? A ver, vamos a ver si me deja hacerle break y si no me quita el directorio. Pero aquí veo que está el Zaxxon de Dragón, con lo cual vamos a hacer load Zaxxon. Además, este es una forma que no hay que cargarlo con load M, ¿no? Porque tú en Dragon, cuando haces quieres cargar un programa en código máquina, haces un load machine, ¿no? Haces un load M. En este caso vamos a cargar con load, sin el M, ¿no? Punto bin. Porque lo que quiero es meter, encajar, o sea, del floppy, yo le digo a Dragon, cógete este binario y mételo en la memoria. Zasca. Y ya está. ¿Vale? Fíjate en el juego de caracteres del Dragon ahora y acuérdate de los que viste del Hobbit, Kickens. Uh-huh. ¿Te das cuenta, no? Sí, sí. Claro, es que la gente jugaba al Hobbit con estos caracteres. Pues igual ya no mola tanto, tío. Porque el dragón tiene el problema de que el prompt de BASIC es un poco justo, tío. Y los caracteres son muy grandes. Entonces, claro, y los modos gráficos, como os expliqué en aquel programa, tampoco... Hay cuatro modos y no precisamente brilla el dragón por tener un gran colorido y por tener unos gráficos fantásticos, ¿vale? Bien, pues aquí entonces directamente lo que hacemos es un exec, ejecutar,
Entonces, en la dirección de memoria en la que se ha cargado ese Zaxxon, lo lanzamos. Ya está. ¿Lo veis? Vale. Con lo cual, aquí le meto pues, a dos player. Lo que pasa es que no sé si este programa ahora mismo está para Dragón o tiene el juego de caracteres de Coco. Y como sabéis, el software de los Coco, tú lo puedes ejecutar en Dragón. Lo que pasa es que como cambia el mapa de teclado, hasta que encuentras la tecla, ¿vale? Pues no tengo joystick para Dragón, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿El joystick es digital o es uno de esos analógicos? No, es analógico. De esos de palanquita progresiva. Sí, sí, como el del Apple II, igual. Y además tiene la ventaja de que el NTSC te permite cambiar los modos de vídeo. ¿Vale? Ahora le he cambiado, ¿ves? Lo pongo en verde. Aquí parece que tiene color, ¿a que sí? Sí, ¿y eso lo haces con una combinación de teclas? No, tocas una tecla y los programas NTSC, casi todos, tocando una tecla te cambian de color. Puedes utilizar el modo gráfico. A ver, ¿cuál era la tecla aquí? A ver si la pillo ahora, que no me acuerdo. Ah, Player 1, que es Ready. Vale, pues ahora está modo de color, pero tú le das aquí a la teclita y se pone en el modo de verde. Vale, vamos a por otro. Ah, otra cosa, claro. Este, el botón de reset del Dragón, si yo reseteo ahora mismo, mira lo que pasa. Ah, pues mira, me ha salido al prompt. Fantástico. A ver qué más hay por aquí. Todos estos son programas comerciales de Dragón, ¿eh? Vamos a cambiar de floppy, venga, este. Mira. He visto el Manic Miner, por ejemplo. Ron, aquí preguntan que si la diferencia básica entre el Dragón 32 y el 64 es solo la RAM y algunas órdenes de BASIC, ¿no? Mira, que el Dragón 64 lleva dos EPRONs. En una EPRON lleva el BASIC del 32 y en la otra lleva el BASIC del 64, que son exactamente pues los comandos que añaden funcionalidad al puerto serie. Porque el Dragón 64 tiene, a diferencia del 32, un puerto serie. Y eso es todo. Es la misma máquina, lo mismo. O sea, que al final, lo que pasa es que, claro, por ejemplo, en Dragón ahora mismo, pues para el Hobbit necesitas un 64, porque lo requiere ahora mismo el programa. Vale, que ya lo comenté antes. No sé, eso ya lo contará Peser, no lo sé. Yo se lo voy a preguntar, a ver si va a haber versión de 32, con Dragón 32, incluso una versión en cinta. Habría que verlo, ¿no? ¿Y en la época algún juego o programa requería 64 o prácticamente todo iba con Dragon 32? A ver, el Hobbit funcionaba en BBC Micro con 32K. Sí, pero me pregunto yo, o sea, en el 84, ¿existía algún software, algún juego que requiriera un Dragon 64? ¿Que requiriera 64K de memoria? ¿O si tenemos un Dragon 32 nos funcionaría todo? El problema es que necesitas, para correr los sistemas operativos que hay para Dragón, que no solamente es Dragón 2, ¿vale? Para Dragón tenéis el sistema operativo OS9, o el Flex, o el Nitros, ¿no? Y que son, el OS9 es un sistema operativo basado en Unix, que es acojonante, y que te permite trabajar a 51 columnas y todo, y con capacidades para correr software, es fantástico el sistema operativo. Entonces, esa es una de las cosas menos exploradas de los Dragón, ¿vale? Precisamente lo que es utilizar ya sistemas operativos buenos, donde puedes correr software 6809, incluso a tu Dragón o a tu Coco le puedes poner un 6309 o un micro, que va como un obús. Mi Coco 3 lo tengo con un 6309 y el Manic Miner va al doble de velocidad. O sea, es alucinante. Más cosas, Strike. No, pero esos sistemas operativos me quieres dar a entender que sí que requerían 64K. ¿No? Sí, lo necesito. Vale, claro, vale. Claro. 64K y unidad de disco, ¿no? ¿Perdona? Y unidad de disco. Claro, pues supongo, controladora, claro. Y con un Dragon 32 habría, o sea, si ahora, por ejemplo, alguien compra o le regalan o pilla un Dragon 32, ¿se puede ampliar fácilmente la memoria o no se puede? Se puede. Pero, ¿tú crees que todo el mundo compra un Dragon 32 para operar con OS9 y con Flex y con Nitros? ¿O que la gente se pide un Dragon 32 para cargar programas de ese cinta y disco? ¿Qué opinas? No, lo usarán la gente que lo compre. Yo te lo cuento desde mi punto de vista. Los usuarios avanzados de Dragon, te aseguro que todos tienen una controladora.
y todos tienen un dragón, un 32 y un 64. Eso no me cabe duda. Los hombre, a mí, yo cuando compré el 32, Manuel me arregló, al enchufarlo hizo el Magic Smoke, él me lo arregló y me lo amplió a 64. Lo que pasa es que tampoco, me dijo, es que tampoco no hay apenas nada para ejecutar en tal, y claro, tenía que cambiar la ROM para que pillara las 64. Claro. Y entonces el mío está preparado para ponerle las 64, pero lo dejó en 32 porque no tenía la ROM. ¿Y la Gotek cómo se enchufa? ¿Por el puerto serie S de 64 con una 32 también se puede? ¿La Gotek? Necesito una controladora. ¿Has dicho la Gotek? La Gotek sí, necesitas tener una controladora de floppy. Que eso vale. Es un cartucho que metes en el lateral del dragón, es como los cartuchos ROM. Vale, como vale. La gente del MSX. El dragón tiene alma de MSX, ¿no? Por el port de cartucho. A ver, lo hemos hablado en muchos programas. Acordaros de aquellos programas que yo insistía. A ver, es que hasta el Spectrum tienes lo de cartuchos con el Interface 2. Es decir, de serie no vendría. Mira, los Commodore. Todos los Commodore tienen slot de cartuchos. Los Atari de 8-bit, todos tienen slot. El dragón tiene slot. El BBC lo que tiene son los slots para meterle las ROMs, no cartuchos al uso como tal. El Electron sí. Vale, pero entonces la pregunta es, alguien que diga, vale, me mola el dragón, quiero sentir la experiencia del dragón de la época, me pido un dragón 32, una Gotek, sí, y ya está, ¿no? Y ya está, y ya puedo jugar a todo. Y una controladora de disco. Necesita una controladora como esta, Carlos. Vale, claro. Vale. Una controladora como esta, que estas se hicieron en RetroWiki. Estas son las que... Espera, ojo, que te pongo en grande. Las que se hicieron en RetroWiki. ¿Verdad, Rom? Tú sabes más del proyecto este. A ver, en RetroWiki las hizo la Fumat y José Leandro y Wilco, que también ha sacado hace poco una versión. O sea, que ahí de vez en cuando, pues, salen cosas. Entonces, claro, tú esta parte, digamos, la metes en el... El Dragon 32 y esta parte de aquí va tiene entrada de disquetera. Luego le conectas la Gotek con la disquetera, la controladora, claro. Claro, y la alimentas la Gotek con su fuente. Pero uno va a la disquetera y el otro va. Me está enseñando, estoy viendo que Kikens tiene una, me parece, en la mano, ¿no? No, es Jojo. Claro, mira. Tú lo que quieres ver es el dragón, ¿no? Yo quiero ver el conector de dragón, vale. ¿Y eso, ese conector de dragón dónde se conecta? En el slot de cartuchos. Ah, coño. Está vale, lateral. Vale. O sea que no hay que abrirlo ni desguazarlo. Nada. No. Ver, es que lo dais todo sobre como sobreentendido y yo que soy un neófito en dragón, pues pregunto causaje, claro. A ver, ya sabes que eso nos lo dice muchas veces. A ver, el dragón lo que tiene es una carcasa muy grande y es muy grande la carcasa. En realidad el tamaño de la placa. ¿Lo ves ahí? Dentro tiene mucho sitio para muchas cosas. ¿Lo veis? Y encima, además, para más cruz, lleva la fuente de alimentación externa, que la podría llevar interna perfectamente, que eso fue un fallo de la época, pero bueno. Entonces se supone que esto va así, ¿no, Rom? La parte de los chips para arriba, ¿no? Sí, claro. Pero enfoca el dragón. Barbudo. Trato de arrancarlo. Por cierto, otro detalle más. El dragón 200 es un dragón 64, pero montado en otra carcasa. No tiene nada de otro mundo. Ahora mismo no. Sí, que fue fabricado en España por Eurohard. Mira, ese es el slot de cartuchos. No sé si se ve bien. Le pinchas cartucho ROM o la orquestra, o le pinchas una controladora IDE, o le pinchas lo que quieras. Y esto así. Y que iría la. La Gotek. Sí, la Gotek, una disquetera o la disquetera. Un cable de cinta plana a una unidad de disco, claro. La Gotek. Y cambia, el ordenador se convierte en una máquina ya muy agradecida. Tiene un BASIC muy bueno el dragón. Vale, otra pregunta, Ron. Nos transportamos al 84. ¿Vendían disqueteras los señores Dragón oficiales o no? Sí, claro. Sí. Y tengo una controladora oficial. Ah, coño. La original. Sí, claro. De hecho, la unidad de disco costaba 199 libras, tío. Joder, más que nada. Vale, mira, vamos a darle aquí. Pasa que, claro, no sé si veis que hay ahí hueco, ¿verdad? El cartucho original tiene un cartucho, o sea, tiene su recubrimiento de plástico, que esto entra aquí, queda. Ya, ahí se ve perfectamente. Está aquí, este no tiene carcasa, entonces baila. Pero, claro, es nada más el interfacing del cartucho. Pero en el original se supone
que bueno, tiene un recubrimiento de plástico que es el que metes el cartucho ahí y encaja perfectamente. Porque, bueno, para que os hagáis una idea. Mira, he leído ahí en el chat que decía Retro All Games que el OS9 también lo hay para 68.000 de Motorola, por supuesto. O sea, tú en Amiga puedes correr el OS9, ¿eh? Y en Atari ST y muchas cosas. Hay muchas cosas por ahí, ¿eh? O sea que... Sí, yo tengo pendiente, yo tengo pendiente de eso, de ponerle la Agotec. Luego si... os enseño cómo se arranca el Dragon en modo 64. Es decir, es la única diferencia que hay es la cantidad de RAM disponible y que el cursor se ve en azul. Es lo que va a notar el usuario cuando entra en modo Dragon 64. Mira, Carlos, te estoy enseñando, lo vas a ver ahora en unos segundos, te estoy enseñando las unidades de disco comerciales que había para Dragon en su momento. Ah, vaya. Vale, eran esos mamotretos, y mira, aquí tienes una imagen con una controladora. Esa es de Coco, además, mira, es una adaptada de Coco a Dragon. Lleva la carcasa de una de Tandy, fíjate. Si es que el Tandy, a ver, reconozcámoslo, tío, es una cosa muy importante, Dragon, de hecho, mira, el mío es galés, o sea, está fabricado por Totalbot, pero estos son de los dragones que fabricó Dragon Data para el mercado americano, no es un Tano, que en Estados Unidos luego se fabricaron una variante del dragón llamada Tano Dragón, que eso sí que son de 64K, y los venden en California Computers, me parece que son $45. Y creo que lo siguen vendiendo, que tú puedes comprar. Y nuevos, y son y nuevos, ¿eh? Sí, del paquete. Son New All Stock. Sí. Hay gente que los ha comprado y que está encantada, sí, tío. Sin desempaquetar. Hay gente, ya te digo, yo conozco gente que los tiene que está encantada con ellos. Pasa que son NTSC, claro. Pero, ¿qué me dices? ¿Que el slot de cartucho es igual que el del Tandy Coco? Igual. Si son primos carnales, el dragón es un clon. Claro, todas estas máquinas son clones de entre sí. Para que no nos acusaran de plagio, tío. Mira, tío, para que no nos acusaran de plagio. Pero vamos a ver, o sea, entonces, pero vamos a ver, pero esta gente del dragón, ¿por qué hicieron este clon? O sea, ¿cuál era el sentido? Espera. Es que yo os voy a contar la parte de la historia que yo sé, y si me equivoco, por favor, me corregís. Esto lo leí hace un montón de tiempo y hablo de memoria, y creo que no me equivoco. ¿Vale? Tanto los Coco como los dragón surgen de cuando Motorola sacó comercialmente ese procesador con el chip gráfico y las pías, correcto. Exactamente. Entonces, lo vendía para que tú montases luego el micro, ¿vale? Claro, Motorola fabricó un procesador, un chip gráfico, un controlador, no sé qué, y publicó un esquema básico general de cómo interconectar todo eso para que te pudieras hacer un ordenador, pero como ejemplo. Y esta gente lo que cogió fue ese esquema y directamente lo fusiló. ¿Esta gente te refieres a lo del Tandy o Dragón? A los dos, tanto los de Tandy como los de Dragón, cogieron el esquema de Motorola que publicó para utilizar ese chipset y construirte un ordenador, pero era como un ejemplo básico de conexión de la lógica de esos integrados. Luego, joder, tú se supone que te tenías que currar el ordenador y hacerle más cosas, ¿no? Pues estos cogieron el esquema de Motorola y directamente lo fusilaron porque era público, no pasaba nada. Lo único que cada uno puso su ROM y por eso las máquinas son prácticamente compatibles. Entonces, excepto la ROM. Eso siempre que he escuchado yo de que el dragón clonó al Coco, no es verdad. No, al revés. Sí. A ver, sí. Dragón es un clon del Tandy Coco. Punto. Exactamente. Basado en los mismos esquemas públicos de Motorola. Mira, la versión americana del Coco 1 venía con 16K, ¿vale? El Dragon 32 ya salió de mano con 32K. Si tú querías tener el Coco con 32K, tenías que irte al Coco 2, que se vendían con 16K, con 32 o con 64. Y luego el Coco 3, que viene con 128 ya de base, ¿vale? Pero lo que sí que dice Kikems es correctísimo, además está muy acertado, es precisamente que tanto los Tandy como los Dragon son máquinas en las cuales toda la circuitería es Motorola. CPU, las pías, todo. El chip de vídeo, todo es Motorola. Es una máquina Motorola. Pasa que 8 bits. Y el 6809 es un micro que va a 0,9 MHz. O no sé si llega a 0,9. Y en algunas cosas se come a la competencia, ¿eh? Con muchos menos. O sea, es un procesador muy avanzado, tío, el 6809. Lo que pasa es que no fructífero porque
Porque no, si el dragón hubiera tenido un chip de vídeo competente, joder, otro lado yo hubiera cantado, pero es que... No, pero el chip de vídeo es el de Motorola, el que daban de ejemplo. Sí, pero es muy básico, sí, chip, tío. Realmente no diseñaron nada. Nada. Cogieron el esquema de público de Motorola. Realmente aquí, Dragón copió a Coco. Sí, Coco cogió el esquema de Motorola, creó su ordenador, creando el esquema de Motorola con el chipset de Motorola, y lo llamó Coco Computer o Coco lo que fuera. Y luego Dragón, aprovechándose de la fama de Coco en Estados Unidos, dijo, coño, pues utilizo su mismo esquema de placa base porque es público de Motorola y no me complico la vida y no gasto un duro en diseñar nada. Y encima parto de una cierta compatibilidad de librería de software. Total, así, total. Claro. Sí, lo que hizo Dragon fue una jugada de puta madre. Licenciaron el BASIC a Microsoft. No te lo pierdas. Microsoft no tuvo que hacer nada. Ya tenía el BASIC hecho para los Coco. Y licenció el BASIC. Y además, lo que hizo Dragon fue una jugada maestra. Es decir, voy a sacar mi primer Mico con 32K. Y Dragon, aparte de eso, cambiaron el mapa de teclado para que sean los teclados incompatibles. Es decir, tocas la M, estás tocando en el Tandy el 3, por ejemplo, ¿vale? Y el tema de las direcciones de memoria de BIOS. Ya está, máquina al mercado. Yo quería pedirle a Kikems que si puede conecte con en RetroWiki con la semana, sí, del micro y o el micro de la semana o el micro del mes, y que saque, por favor, que nos ponga ahí la ficha del Mi Computer. Que voy buscando, ¿eh? Claro, claro. De realmente, ¿quién diseñó el Coco o quién diseñó el Dragón? Motorola. Motorola. Ellos lo que hicieron fue reensamblarlo y comenzar. Claro. Motorola sacó ese kit OEM, como se suele llamar, y dijo, a ver, yo las especificaciones para este tal. Vuelvo a decir, Peser me contó el otro día en RetroWiki que él tiene una tarjeta de vídeo con el VDP, con el 98, con el del MSX 2 Plus. El 99, no me acuerdo ahora cómo se llama, venga, va. Y que dice que, claro, que necesita un driver, pero que funciona que te cagas. Pero claro, es que no se puede reimplementar todo lo que hay escrito para esa tarjeta de vídeo, tío. Claro. O no sea que tú, punto... tú como experto, digámoslo así, Ron, de máquinas retro de 8 bits, bueno, digámoslo así, que has tocado muchas, ¿qué fallo, claro, eso, le sí. ves, ¿qué fallo le ves tú al Dragon? ¿El chip de vídeo únicamente? El chip de vídeo es que lo mata, tío. Porque la máquina suena y suena muy bien, y hace música y tiene efectos y es polifónico y tiene tres le puedes generar tres voces si quieres, o sea, hace muchas cosas y es muy rápida la máquina y mueve la memoria muy rápida y va genial. Pero el vídeo lo lastra, y ahora lo vas a ver además con lo que tengo en pantalla, ¿vale? Pero vamos primero a ver lo que nos va a enseñar Kikens. A ver, espera, ayúdame a buscar ahí en RetroWiki porque... El micro está al principio de todo, en el micro de la semana o en el micro del mes. A ver... O sea, entro en RetroWiki, que pone general, presentaciones, RetroWiki Magazine, por ahí está. Y no, el foro, vos, en el índice general está arriba del todo. En RetroWiki 2.0, por ejemplo. Arriba del todo. A ver. Ah, vale, espera, ¿eh? Sí, tiene que haber un especial de Dragón, además, me parece, de esos de la semana de Dragón o el mes de Dragón. ¿Y todo el software de Dragon era compatible con los Coco y viceversa? Hay mucha cosa hackeada ya adaptada para que funcione en el Dragon y directamente sin que tú tengas que hacer nada, directamente bajar y pinchar y a correr. Y básicamente un programa, un binario ejecutable de Tandy, o sea, de Tandy Coco, lo cargas en Dragon y tienes el 99% de probabilidad que te funcione sin ningún problema. Ajá. Es que son iguales las máquinas, tío. Son clavadas, son el prompt es igual, es lo mismo, es exactamente igual, el basic el mismo. Fondo verde, el fondo verde que te sangra los ojos también, ¿no? Igualito. Vamos a ver si estoy estás, un poco perdido. Correctísimo, te lo digo yo, tío. Estoy un poco perdido, a ver, ¿esto puede ser? A ver cuando lo vea. Estamos viendo unos micro de la semana, especial RetroWiki 1.0. Hay por años una gráfica, es que no sé si estoy aquí o dónde estoy. Si lo colocas en la pantalla te lo digo exactamente. Está, que te llegan ahora en unos segundos. Te llegan. Esto es lo que tiene el directo. Sí, y si no buscarlo alguno por ahí, pues yo me pierdo. Sí, a ver, voy a buscarlo yo, si no... Hey, no. No, 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 no.
O tú, mándalo y pégame este ahí. Este RetroWiki 2.0, coño, espera, hombre, te pego yo el enlace, carajo. A ver. A ver, pégamelo, sí. Pues a sí, ver. Carlos, al final, a ver, hay que tener en cuenta que eran máquinas pensadas para ofimática o para oficina, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, es un poco como lo del Spectrum. Sí, el tío Sir Sinclair nunca pensó que eso iba a ser para juegos, ¿vale? Pensó bueno, que el Dragon se lanzó para competir con el Spectrum, para pillar su cacho de tarta, ¿vale? Bueno, pero al final, ¿dónde lo vendieron? En las granjas, para controlar las granjas. Sobre todo, ¿sí? Para automatizar. Y se presentó al concurso de la BBC también, Dragón, ¿eh? Ajá. Sí. Lo que pasa es que las especificaciones se quedaban cortas, tío. A ver, cortas no. Lo que pasa es que el BBC gráficamente, el Dragón gráficamente perdió la batalla, tío. Y el BBC se lo llevó de calle. Claro, tú ten en cuenta que hay Motorola. Presentó un esquema básico de cómo interconectar su chipset para venderlo, pero coño, no pretendía que nadie hiciera un ordenador basado en el diseño de su placa base de interconexión, sino que era un ejemplo. ¿Y hubo algún ordenador más aparte con 6809 o con este? Pero el Fujitsu FM7, el Sequoinsa FM7. ¿El Lisa no lleva uno? Igual lleva uno de coprocesador. Sí, creo que el Apple Lisa sí. Y el primer Macintosh, las primeras versiones beta de los diseños del Macintosh estaban basadas en ello. Luego pasaba al 68000, pero... A ver, ¿dónde estaba lo del aquí? Claro, todo esto hay que verlo en el contexto de... Ya está de pegado, Kike. Ya está pegado ahí. Perfecto. Sí. Y vas directo. Digo que esto hay que verlo en el contexto de los 80, en el que cualquier empresa de electrónica quería su cacho del pastel y quería sacar un ordenador... cuanto antes y coño, en el mercado. Otro clásico de las 32K que siempre nos olvidamos de él es el Grundy, el New Brain, ¿no? Que en su día era la hostia New Brain, ¿no? El New Brain. Yo he tenido New Brain y quedé muy harto de él, quedé hartísimo. Es una máquina que vale, sí, tiene 80 columnas, que si tenías el peripheral box, si tenías la caja, el expansion unit y tal, le podías meter una disquetera con CPM a 44K, ¿no? Y la máquina la podías expandir hasta 2 megas. Pero es un micro que tiene muy mal envejecer, condensadores y placas. Y... De hecho, creo que una vez nos lo mostraste aquí en la retrocripta, ¿no? El Grundy New Brain. No, el Computer Links, perdona, lo estaba yo... El Computer, otro sí. Que también estaba en Liza. Vale, mira, ahí lo tienes. Exactamente, Kickens, es eso, sí. Pues si vas bajando, ahí más o menos se cuenta un poquito la historia y tiene que estar... Pero coño, ya sé dónde está el problema de este ordenador. Valía 68.500 pelas. Sí, sí. O sea que de barato nada, ¿eh? Bueno, y además hay otro detalle, Strike, mira, hay otro detalle. El Dragón es un micro que entró en casi todas las academias de informática, pero sobre todo por el BASIC, porque el BASIC, al ser de Microsoft, ¿vale? Digamos que a los alumnos les valía luego para cuando pasaban a PC, ese BASIC que sabían... les iba a funcionar perfectamente y por eso en las academias no eran tontos, utilizaban Dragones. Y como tiene un teclado, pues tiene un teclado muy bueno, tío, lo reconozco. El teclado de Dragón es una gozada. Tiene un clic-clic que es fantástico. Y claro, en academias, que al final, ¿quién quita a los Dragón? Los MSX. No sé si tú te acuerdas de las academias. Sí, sí, sí. Era Dragón. Sí. Y te solían tener también algún Big 20, algún 64, pero que no se utilizaban para BASIC, tío, ni mucho menos. Sí. Y Spectrums, porque el Spectrum era muy demandado, el Spectrum. Entonces había gente que quería aprender BASIC con el Spectrum y como el Spectrum era especialito, pues... Pero vamos, la máquina BASIC por antonomasia de las academias es el Dragon 32. Yeah, y lo movía Investrónica de aquella. Estamos viendo aquí un anuncio, 68.500 pesetas Investrónica. Vete un Dragón en tu casa, sí señor. Claro, es que Investrónica era el Corte Inglés era, ¿cómo se llamaba esta? La feria. Ya, pero esta. Yo por esa pasta me he comprado otro ordenador, no me digas que no. O sea, ¿esto de qué año será esta publicidad? ¿El 84, 83? No, esto es mi computer del 83-84, por ahí. Pues coño, pues YouTube, a esa pasta te pillabas un como de 64, no me digas que no. No, hombre, como el 64 casi a 100 talegos, tío, a 90.000, no, 89. Sí, sí, un sí, Commodore tío, era sí. Mucho más caro. Hay que tener en cuenta que no es un Commodore aquí en España no es el precio el que se vendía en Estados Unidos. Ni siquiera el que se venía en Inglaterra o en Alemania, que era muchísimo más caro.
Yo creo, a ver, hace muchos años, pero yo creo que un Astran CPC 464 con monitor verde, yo creo que valía eso, 70.000 pelas. Sí, pero los Astran son mucho más posteriores a los Dragón. El Dragón, claro, son los tíos, tío. No, no pueden ser más posteriores porque esto es del 84. Sí, pero a ver, cuando salió el Amstrad, el Dragón ya no se vendía, tío. Ah, vale. Estamos, el Amstrad final es del 85. Claro, es que esto, claro, en cuestión de un año, el ordenador vendía la hostia o se hundía, ¿eh? Las empresas estas... Y nos quejamos ahora de la rapidez, pero es que en esa época tan iba todo muy follado, ¿eh? ¡Qué rápido! Y cada año salían equipos nuevos. Yo creo que el Dragón apostó, yo creo que la apuesta de Dragon Data, los galeses, yo entiendo, ¿no? Que la apuesta fue por aprovechar el rendimiento tan bueno que tenía el 6809 como procesador. Porque el mercado, si os dais cuenta, estaba gobernado por los Z80 o por los 6502. Los americanos en general 6502. Espera. Es que luego hay que verlo en el contexto. Bueno, es una pena que no esté Roz aquí para hablar de estas cosas. Parece mentira que lo diga yo, ¿no? Pero luego hay que ver el contexto socioeconómico del momento y del fabricante. A ver, ajá. Dragon Data lo que fue es a pillar una subvención estatal. Claro, de la zona de las minas de Cornwall, que estaban cerrando toda esa zona de minería tradicional, y estaba habiendo una reconversión y una inyección de pasta del Estado a nuevos modelos de negocio para intentar reciclar toda esa comarca minera que se estaba quedando absolutamente en el paro total. Entonces había grandes inyecciones de pasta al que montara industria en esas zonas. Sí, sí, sí. Y si era industria moderna o tecnológica de aquella, que lo que era computadores, ordenadores, era como una cosa de la hostia, y esto es lo que cogieron, es vamos a montar un ordenador de hoy para mañana, a ver qué podemos montar, que hay que trincar esa subvención multimillonaria. Entonces, que fuera peor o mejor que un Spectrum, en ese primer momento no preocupaba. Preocupaba presentar algo ya y trincar. De hecho, Dragon Data, el capital lo puso Metoy, que era una juguetera. Claro. Fabricaba cochecitos de juguete y tal. Claro, que será el socio que encontraron. Metoy fue el aval como empresa para decir: queremos montar una factoría en Puerto Talbot, que era lo que tú dices, además, el sitio por donde salía el carbón. Y en aquella época fue una época muy dura, ¿no? Para aquella gente. Claro, pero seguro que con esa subvención pagaron el diseño, la fábrica y todo, claro, de Babero. Y otra empresa que al final, fíjate la historia, que acabó muriendo en España, Dragón. Es acojonante, ¿no? Eurohard compró Dragón y Eurohard quiso también entrar en el proyecto Atenea con los Dragones, que también competía con Fujitsu, Secoinsa, que presentaban el FM7. Y al final aquello quedó todo en agua de borraja porque acabó siendo la Junta de Extremadura. Todo eso está en RetroWiki, además, toda la historia de Dragón y... Al final, otros que quisieron trincar la subvención, el coger y decir, pillo un contrato público, mete una máquina rara, que compro barata. Extremadura se mojó mucho, tío, perdió mucho dinero. Claro. En fin. Bueno, Kikems, vamos a pasar otra vez al Dragón. Estoy esperando aquí para enseñaros al tuyo, vale, perfecto, espera. Aquí, esto le va a gustar a Carlos, ya verás. A ver, es que Dragón, a ver. Y ya está, ¿eh? Con 32K. También tiene unas limitaciones de memoria. O sea, en Spectrum con 48K hacían virguerías. Y en Dragon con 32 te cagas, ¿eh? Porque para meter en 32K ciertos juegos, hostia, eso tal. Entiendo también que las limitaciones gráficas son el hándicap puro y duro que tiene el Dragon, ¿eh? Y el modo de alta resolución, que es que son cuatro colores, y es que la paleta es horrorosa. O sea, no podía ser más fea, tío, lo siento. Tengo que decirlo, ¿eh? Es que cogieron colores feísimos, tío. Lo siento. Pero a lo mejor Motorola los puso de prueba y estos hicieron pues esto mismo. Sí, claro, como fusilaron el esquema de prueba, pues sí. Como veis suena, ¿eh? ¿Se oye o le doy más caña? Sí, se oye. Claro, lo estamos viendo en color. Si lo jugásemos en un Dragon 32 o en un Dragon 64 PAL, en un europeo, esto que estamos viendo se vería absolutamente en blanco y negro. Y ese es el problema de la alta resolución del Dragon, que solo tienes blanco y negro. Y lo dijo el rey Herodes, te jodes, ¿no? Entonces,
El problema es que, claro, en NTSC mola porque los artefactos hacen su función. ¿Era? ¿Cómo era esto? Vale. Ahí lo tienes. Y parece que está en color, ¿a que sí? Sí. Pero no está en color, está con artefactos. Está rollo CGA. Está como el Apple II usando defectos, sí, claro, del subcarrier de NTSC. Sí. Pero el programa, como podéis observar, es exactamente igual que el Manic Miner en cualquier otro micro. Mm. Con la misma musiquita, con la misma velocidad, con las mismas tonterías. O sea, igualito, igualito. Mismas pantallas. ¿Qué pasa si le doy al reset? Depende de qué posición de memoria se haya quedado. ¡Ay, qué bien se porta este dragón! Desde que le metí mano, tío. Bueno, pues parece que va a ser por aquí así. No me gusta lo que. A ver. Traca atrás. Vale. Vamos a cambiar de floppy. ¿Qué hay más por ahí? Si veis algo. Bueno, el Jet Set. Mira. Iden de lienzo. Mira, otro título que es fundamental en Dragón. Bueno, estos dos títulos que acabas de poner, hay gente a la que le generan endorfinas y hay gente a la que le generan pesadillas, ¿eh? Ahí, de acuerdo. Tantos detractores como amantes del Jet Set Willy y el Manic Miner. Bueno, pero es un ejemplo, hombre, yo es un ejemplo. Te lo digo como anécdota de estos dos juegos. Mira, creo que mi dragón ha dicho, tío, exceso de calor. Exceso de temperatura o algo, a ver. Mientras no saque humo. Bueno, los BBC Micro, cuando se fuman el condensador, es una chulada. Lo peor es el olor, que como te pille con la ventana cerrada, estás un mes oliendo. Esto es con el 2, con el Dragon 2, le metes un DIR y te muestra el contenido del floppy. Ya ves que aquí caben programas a punta pala, ¿no? Vamos a cambiar de otro floppy, por ejemplo. Esto es lo bueno de la Gotek, tío. Botón y floppy. Ajedrez, el Circus, el. Hostia, hay un huevo de ellos, tío. Esta pizza, a ver. Había una manera de pararlo esto, pero es que no me acuerdo cómo era. Mira, el Periscope. Lo emitimos en directo desde Dragón. Dale. Ron, una cosa que sí pasaba en los 64, tú si lo reinicias, marca que tiene el Basic tiene 32K. Siempre por defecto arrancaban el modo de 32K para mantener la compatibilidad y metiendo un comando activabas el modo de 64. Así de fácil, te lo enseño. Voy a resetear al dragón. Bueno, mejor dicho, lo voy a apagar. Que la gente sepa que si Ron compra un 64 arranca como un 32. Mira. Ron, ahí te saluda Luis Coq. ¡Ay, Luisito! ¿Qué pasa, viejo? ¡Chévere! Bueno, os fijáis ahora mismo en la pantalla, me está diciendo que tengo el 16K Basic Interpreter, versión 1.0, copyright del 82 de Microsoft. Y luego veis que está el titulillo de la controladora de disco, que me está diciendo que es la versión de Dragon 2 4.0, que es de Eurohard, del 85, ¿vale? Si tú le dices al dragón ahora mismo, print, en Basic, haces un print mem es una variable que tiene el Basic y te dice que tienes ahora mismo para Basic 23.335 bytes, no las 23K. Exactamente. Faltan los 16 que se come el intérprete. Es que copia la ROM en la RAM alta. Bueno. Es una movida que hace al arrancar, tío. Es decir, que como. Además, el Dragon 64 lo que hace es que cuando tú lo pasas a modo 64, borra la RAM. Lo que hace es que no borra la RAM, pero coge la ROM y la copia en la parte top de la RAM. Entonces, yo, por ejemplo, para cambiarlo a modo Dragon 64, simplemente le puedes hacer un exec o indicarle la dirección de memoria donde quieres que ataque. Por defecto, en las variables del sistema ya exe ya está puesto a 48.000. Si le doy, ¿has visto? Ahora ya estás en modo Dragon 64. La diferencia es que no hay software, no ha cargado software de controladora de disco, no hay.
y me estamos diciendo que tengo el Basic del 83, la versión 1.0 de Microsoft, la versión de 16K de Basic. Si el cursor, ya ves que está en azul. Si yo le indico que ahora, que me diga la memoria que tengo libre, este valor ha cambiado a 39.705. Que son los 64K menos los 16 del intérprete. Más o menos, más lo que la controladora que estará ahí también enganchando algo y tal. Igual que tengo este dragón, está un poco tonto, pero bueno. Tú, si le doy al reset, el dragón arranca, se queda en modo 64. Ya lo ves. Apago. Vuelvo a arrancar. Y vuelvo a arrancar en modo 32, siempre. Haces un directorio. Music.bin, music. Ahí hay uno de música. A ver, strike, guay, a ver qué tienes. Vamos a cargar. A ver qué coño es esto. Load. Music. Es un binario, además. Ya está. Ejecutar. Míralo. ¿Cómo suena? Sí, muy bien. Radiohead. Ya, y esto es todo. Perfecto. Pues muy Carlos, bien. ¿Te das cuenta cómo la comparativa que tú quisiste hacer del Commodore 64 va más allá? Es más socioeconómica que otra cosa, ¿no? Yo, evidentemente. Más que tecnológica, porque estamos hablando de la máquina americana comercial que busca abrir un mercado y arrasar con la tecnología, y la máquina que busca trincar una subvención. Está, por eso mismo me extrañaba cuando me habéis explicado el motivo, lo he entendido, pero si a un neófito le dices, no, esto es una de las máquinas de esa época, de los principios de los 80, o pues te respondería igual que yo, y esto ¿para qué salió? O sea, si esto le pegaba mil vueltas, un Atari XL, un Spectrum, un Astra, aunque salió un poco más tarde, un 64 ni hablemos. O sea, ¿por qué? Y claro, si me habéis dado la respuesta, porque intentaron aprovecharse parte de la tarta, de un pastel, de una subvención, de minas, de ti. Vale, ahí sí. Pero como competencia, como comparativa, las máquinas de la época, esto está muy por detrás. Ya, no, pero es que no. No sé si era en Inglaterra que había miles de empresas de microordenadores. Miles. Sí, lo sé. Pero claro, que este fue uno de los grandes. Eso sea. Bueno, a ver, pero es que Dragón también se quiso vender ofreciendo, primero, un stock. No como Sinclair, que vendía por correo y tardaba en llegarte el Spectrum en 3 meses. Dragón, ibas a la tienda, ibas al Dutch o en cosa donde tal, y te lo llevabas puesto, tío. Había stock. Luego, se suponía que el control de calidad que tenía Dragón era muy bueno para la época. Es decir, que las máquinas eran difícilmente se te estropeaba el Dragón. Es decir, se vendían también como máquinas de mucha calidad para la época, claro. El precio que se vendían. Kike, no sé si tú tienes en RetroWiki, ahí pudiste ver el precio a que se vendía en Gran Bretaña. El, es, no, 275 libras. O 225. Costaba lo mismo. No sé, igual que un BBC Micro. No, un BBC Micro. Un BBC Micro valía 200 y pico libras. No, sí, 300, Carlos. 375 el modelo B. Carlos, pero. No, digo el modelo, el primero que salió, el del concurso. 275. Pues ya está, pero, parecido. No, no, pero el Dragón 225, ¿eh? Pero de todas maneras tenéis que tener en cuenta que ahora sabemos mucho y tenemos mucha información, pero el usuario de aquella no. Entonces, el primero que llegara con la máquina al punto de venta, aunque fuera un churro, se las quitaban de las manos. Ya, pero no, no había la información. Casi no sabías. Tú ibas a una tienda de tu barrio y tenían dragones, o ibas a la academia, lo que te decía Ron, ¿no? Ibas a la academia, tenían unos dragones, o al instituto y tenían unos dragones. Tú ibas a la tienda y te pillabas un dragón para casa. Claro, porque era lo que. Para programar y demás, pues al final no dejaba de traer su manual de Basic y tal, que mucha gente en ese principio inicial, el ordenador era para programar, era una cosa rara para programar. Este está enfocado a la informática de gestión, nada de gráficos, ni juegos ni tal, que el Spectrum tampoco estaba pensado para eso. Pero ni siquiera el fabricante sabía que el motor que iba a vender máquinas a miles y millones era el juego. Claro, claro. Pero es que el Spectrum estaba pensado como máquina para aprender electrónica y informática. Para aprender un poco, o sea. Y al final lo que pasa es que al ser tan sencilla,
los programadores aprovecharon para sacar juegos. Por eso la pudieron explotar muy bien. Ni siquiera Commodore diseñó la máquina como una cosa de juegos. O sea, fue una cosa fortuita. Fue una máquina alucinante, pero no sabían ni cómo orientarla a la venta. O sea, realmente se vendía como una máquina de escribir electrónica un poco más avanzada que una máquina de escribir, ¿no? Bueno, luego con el tiempo se dieron cuenta de que efectivamente el motor de venta era el juego. Bueno, hay que tener en cuenta eso, que por ejemplo Atari sí vendía como juego, pero después sí, Commodore que sacaba el de Star Trek diciendo, con Commodore, aparte de juegos, tienes informática de gestión. Y eso era el handicap, digamos, frente a Atari, que era, digamos, el enemigo a batir. Sí, y Atari quizá no venció y fue el único que desde el principio orientó la máquina para juegos. Es curioso. Uh-huh. Okay. En fin, bueno, señores, ¿continuamos entonces o qué? Perfecto. Vale. Bueno, Rob, pues muchas gracias por esta sesión de Retrocripta que hemos tenido hoy. Sí. Gracias por esta sesión de Retrocripta que hemos tenido hoy, y más sobre el dragón, que era una asignatura que teníamos ahí un poquito pendiente. Uh-huh. Hemos aprendido mucho sobre él. Y... mira, quería aprovechar, Jojo, a mostrar el joystick, que también era una curiosidad, no era muy habitual. Mira, lo estoy mostrando ahora en pantalla. Uh-huh. El joystick del dragón, que bueno, fue curioso, aquellas pocas máquinas que trajeron el joystick analógico. Ahí os estará saliendo ya en directo. Y ya está. Supongo que analógico sería más fiable. No sé. Que digital. Y yo creo que estaba todo enfocado a que fueran máquinas duras. Simples, sí, pero duras. Porque uh-huh, después se vendieron en granjas y demás para un poco automatizar procesos. Y claro, lo que quería la gente era un ordenador que tú tuvieras allí y no te diera fallo. En cambio, Carlos, mediante una subvención que se hizo a una zona granjera inglesa y tal, informatizaron todas las granjas mediante una subvención con Dragón. Uh-huh. Alguna explicación lógica tenía que haber. Hombre, después, por ejemplo, hay que tener en cuenta una cosa, que la gente que diseñó el Spectrum, antes de sacarlo, se fueron de Sinclair y sacaron un ordenador como el Jupiter ACE. Que tampoco... No era gran cosa, pero es que la gente sacaba ordenadores y probaban suerte porque el mercado estaba ahí todo. Soy mucho ruido de fondo, gente. Sí. Rob. Es el dragón que se ha puesto a sonar. Pues eso, que era el momento de que la gente sacaba micros a punta pala y buscaban un mercado, porque estaba todo el mercado por explotar, entonces... pensaban que había mercado para todo y entonces... Y todos probaron suerte y ahí los engendros, solo unos pocos triunfaron, de los miles que salieron. Ron sabe más de toda esa información, de cuántos estándares salieron. Hubo una revista buenísima que era Dragon User, tío, que estaba fenomenal. Uh-huh. Y Dragon tiene bastante, yo creo que tiene casi 900 o 1000 títulos, que yo conozca. Más los de Tandy, que son otros tantos. O sea, no tiene una mala librería de software, para nada. Pero claro, yo creo que la mayoría son de gestión, ¿no? Más que juegos, ¿no? No, juego, hay muchísimo juego, tío. Mercado americano, date cuenta que Tandy... Uh-huh. Hombre, Tandy en Estados Unidos competía con Apple, con Commodore, con TeenX Sinclair y con Atari. Uh-huh. Y en Estados Unidos se vendieron muchos Color Computer, ¿eh? O sea, fue una máquina muy vendida, porque además era asequible y Tandy, digamos que los ordenadores a color, fue un subidón, porque pasaron de los TRS-80, que son máquinas que ya conocéis, ¿no? Que no son compatibles para nada con los anteriores, con los TRS-80, que mucha gente piensa que TRS-80 significa ser compatible con uno, con el 2, 3, 4, no, para nada. Son máquinas diferentes. Los TRS-80 son Z-80. Lo que pasa es que Tandy, aprovechando el nombre de TRS-80, pues les lo puso, que luego lo acabó cambiando por, en vez de Tandy Radio Shack, por Tandy.
exclusivamente, ¿no? Y Dragon, digamos que, para que nos hagamos una idea, básicamente entrar a competir con el Spectrum, con el Computer Lynx, con el Jupiter Ace, ¿vale? Con el, aparte, con el Color Jenny, que el Color Jenny sí que es un TRS-80 color. Con el Commodore VIC-20, con el Commodore 64, con, creo que con el, no sé, todavía estamos hablando de todavía no BBC Micro, por supuesto, pero esto es previo a la llegada de MSX y es previo a la llegada de Amstrad CPC. También había en Francia los Thompson. Sí, pero estamos hablando de que las máquinas de 32K, claro, Sinclair. Estamos hablando también, por ejemplo, había uno de Philips, ¿cuál era? Este de la Videopac también, ¿no? Sí, pero eso es una consola, no es un ordenador. El ordenador tiene el del módulo con el que es el ordenador, que viene con su teclado y todo, o sea que... Pero os dais cuenta de todo eso que estáis diciendo. Joder, yo estoy un poco trascendental, tenéis que perdonarme. Parece que siempre Estados Unidos era la meca de todo eso. Y no, el hervidero de los micros era Europa. A ver. Había más ecosistema de plataformas, de marcas. Mira, cuanta más diversidad de marcas y cuanta más diversidad de fabricantes, o sea, había de todo tipo, todos precios, de todo tipo, o sea, para todos los usuarios era impresionante el abanico de opciones. Porque cada país era compatibles entre sí. Es decir, la norma era todos incompatibles entre sí. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es vender mi micro. Es decir, tú... Ahí viene la gran diversidad, el gran abanico de opciones. Que tú comprabas un micro, pero quedabas a expensas de que las casas de software sacasen programas. ¿Qué fue lo que pasó? Que Commodore tenía asegurada el software. Sinclair tuvo el boom de los juegos, ¿vale? Hablamos antes de la llegada de, siempre, de MSX y de CPC, que había vida. Mira, máquinas se quedaron tiradas absolutamente en el ostracismo. El Grundy, el New Brain, pf, ¿quién quería un New Brain? ¿Para qué? Si es monocromática y no hace nada. Bueno, si es un ordenador del año 80, muy sofisticado para su época, pero bueno. Un Sinclair ZX81, una K de RAM. Bueno, usualmente la gente compraba el módulo de 16K. Hablamos con un ordenador de 16K. El EAC Color Jenny se vendía en una versión de 16K y en una de 32. El BBC Micro se vendía en versión de 16 y de 32. A excepción de esos, el Sinclair, el 48K, 175 libras, el de 16K, 125. Commodore 64, 375 libras. Una diferencia de precio abismal. Dragon, Computer Lynx, EAC Color Jenny, o sea, todo este rango de micros, a excepción del Jupiter Ace, ¿vale? Que eran 89 libras. Estos costaban 225. Lo dijo Jojo un montón de veces. El teclado. Créeme. Sí, eso disparaba el teclado. O sea, la carcasa y el teclado era lo que se comía una parte del presupuesto gorda. Pero claro, tú como usuario, ¿tú qué querías? Un ordenador. Ahí estaba la diferencia, ¿no? La disyuntiva. Es decir, ¿un Spectrum o qué hacemos? O un Dragon. Entonces, claro. ¿Os acordáis del blog ese que hay un tío que cuenta que cuando era pequeño... Sí, le tocó todos sus amigos tenían Spectrum y Commodore y que él tenía un puto dragón de mierda y tal. Es un despirul ese post, tío. Es buenísimo, ¿eh? Con los juegos casposos de... Pero recomendada la lectura porque es que te ríes un montón, tío. Porque cuenta la verdad tal cual era. O sea, la situación que tuvo ese usuario de verse solo, ¿eh? Porque, claro, ibas al instituto y, tío, todo el mundo tenía el Spectrum o todo el mundo tenía un Commodore 64, coño, ¿no? Si la gente que tenía un Oric, acordaros, era un rara avis. Y no os cuento ya de alguien con un Jupiter Ace. O sea, es que eso ya era alguien que era friki de aquella, un friki, ¿no? Sí. Para que nos entendamos. Pero era alguien que te había traído el ordenador porque había estado por ahí y se lo había comprado o que se lo habían colado. ¿Y en qué año Investronica compró lo que es todo el tema de Dragon aquí en España? No, Investronica no compró Dragon, lo que pasa es que Investronica era el distribuidor oficial de Dragon Data en España, hasta que entró ya Eurohard. ¿Y la Eurohard en qué año compró todas las patentes de Dragon? En el 85. Joder, pues tampoco lo entiendo eso, qué movimiento. Ya, pues ya te digo, tío, que papillar. No te lo están diciendo. Papillar, porque en la... Extremadura, vamos a ver, sí, o sea, vale, sí. Para vale, pero eso es hambre para, o sea, eso es comida para hoy, hambre para mañana, Ron, no me jodas. Sí, ya, o sea, pero, que vas a pillar, o sea, pillas el cacharro y ya está. Pillas el día.
Yo soy el responsable. Gano 600.000 euros en esa operación y me da igual que sea hambre para mañana. Yo ya estoy abrochado para mi vida. Claro. A ver, voy a pasarle aquí, que es un enlace, tío. Espérate, joder. Voy a desvelar, te voy a desvelar el misterio, querido. Ah, bien, está. Es que lo acabo de encontrar. Si queréis. Mientras tanto, te voy a pasar yo otro enlace ahora, que quiero que lo... Pero a ver, era, si, vamos a ver, no me malinterpretéis. Si entiendo los motivos del por qué el dragón existe, por pasta, vale. Pero me resulta extraño, o sea, aún así. O sea, dices, joder, o sea, pero esta gente solo miraba por la pasta, le importaba una mierda lo que fuera el ordenador en sí, si era peor, mejor, si pudiera hacer, tener competencia con los demás, o sea, les daba igual, solo trincar la pasta y hasta luego. No, claro, trincar la pasta para poder lanzar una plataforma que, tú ten en cuenta que de aquella no se sabía ni estaba, orientar. Pero esa plataforma estaba, tenía los días contados. Ya, pero por ejemplo... Eso lo vemos ahora, pero de aquella no dejaba de ser como un IBM barato. Pero te pongo un ejemplo para que veas, digamos, cómo se trabajaba. Y ponte en el caso, por ejemplo, de Investronica. Ellos sacan el 128K y va de repente y la casa madre de la que ellos dependen se la venden a otra y le cierra el grifo. ¿Y ellos qué hacen? Vendiendo un 128, pues lo que hacen es que rápidamente diseñan un 48K... o 64, aunque utilice 48, y sacan el Inves Spectrum. ¿Y cuánto se vendió el Inves Spectrum? ¿O para qué sacas esa máquina? Pues ten en cuenta que ya se estaba vendiendo el Plus 2. Bueno, vale, contéstame, ¿para qué hicieron eso? Pues para trincar rápido, pasta y punto. ¿Por qué? Porque de hecho Amstrad los denunció. ¿Comprendes? Pero para cuando eso prospere y demás, ellos han trincado la pasta. ¿Por qué? Porque se vendía como un Spectrum, pero más baratito, ¿comprendes? Si no tienes, o sea, te ponía el no sé qué, el no sé cuánto, y para el niño, el Spectrum. O sea, era como, digamos, como cuando Sega saca la Mega Drive, pero sigue fabricando la Master System. ¿Por qué? Para ese padre que no tiene para comprar la Mega Drive, pero bueno, le compra el sucedáneo, le compra la Master System, pues esto es lo mismo, ¿comprendes? Lo de Eurohard, esto, pues lo que pensaron era... Bueno, como no tenemos dinero para comprar IBM ni nada de eso, pues lo que hago es que compro un sucedáneo que tiene el BASIC y esto pues lo implantamos aquí, la gente aprende su BASIC y tal, y después cuando más adelante el PC o lo que sea se imponga y tal, pues bueno, eso será a lo mejor dentro de 3 años, cosas así. Nosotros esto con que dure un año, ya pues nos vamos con un canto en los dientes, pero es que era así. Oye, yo referente a lo que Carlos que insiste en el tema, bueno, que pues, entiendo que es porque es algo que le ha venido ahora reconocer cosas, descubrir cosas, pues muchas veces te produce cierto decir, hostia, yo eso me lo he perdido y tal. Bueno, acabo de ponerle aquí que en el chisme este le he pegado un hilo, por favor, Kiken, si puedes abrir esa... Lo estoy poniendo, la carta que pusieron ellos. A ver, esto es una de estas cosas que te pasan cuando tienes un foro de retroinformática que es multiplataforma y multidisciplinar. Apareció un día un señor, un usuario, Piti, ¿vale? Piti salió y dice, oye, mira, yo soy un ex empleado de Eurohard y quiero contar cosas. Como si nosotros fuéramos aquí Watergate, Wikileaks... Garganta profunda, sí. Garganta, deep throat total, ¿no? Y claro, entonces, esto fue algo que fue extraordinario, ¿no? Fue una persona que nos contó de primera mano todo lo que había pasado en Eurohard y cómo se había ido desmantelando la fábrica en Casal de Cáceres, muchas cosas del desarrollo. O sea, ese hilo es una pasada, tío. Kikens quiere luego añadirlo para que el que quiera ver desde dentro... Lo voy a pegar porque es importante. Digamos que tiene una lectura interesante porque es que desde dentro te están contando cómo era aquello en aquella. Y claro, tú dices, hay cosas que te son muy chocantes o que te parecen... Luego el concurso de acreedores con el Banco Atlántico, luego el famoso almacén donde estaban los dragones. La historia tela, ¿no? Al final una revista de electrónica que acabó regalándolo a los suscriptores anuales, que se sacaba una suscripción. No sé si era Elector o Electrónica Fácil o... No me acuerdo qué revista era, pero regalaban un dragón si te suscribías. Y de hecho, hay un usuario, el de Tromax, ¿no? Que tiene un Dragon MS, tiene un prototipo de los Dragon MSX. Si estaban los planes de Dragon sacar un compatible, bueno, sacar un MSX con la norma. Sí, que ya estaban pensando en el futuro, o sea... Claro, claro. Es que no, el Dragon 200 fue un error, porque fue sacar un Dragon 64 encapsulado en una carcasa más pequeña, más con un diseño un poquito más chulo y tal, pero que es lo mismo, o sea, tener un Dragon 200
no significa que tengas más que el que tiene un Dragon 64. ¿Ya me entendéis? Sí, sí. Claro. Pero, claro, que injustamente que es un... ¿Es injusto el trato que tuvo Dragon? No, no, para nada. El Dragon se vendió bien y se vendieron muchas cosas. Lo que pasa es que lo que dice Kike es toda la pasta, tío. Claro, y eran Clive, máquinas para aprender, ¿veis? Como Clive era un roña, tío, le fue bien, porque a todos los tacañones se va de puta madre siempre, tío. Es verdad, la cofradía del puño. Hombre, está claro que el Spectrum se vendió porque era el más barato y entonces tú podías tener un ordenador barato y entonces te ibas al barato. Claro. Mira, dijo David, Web 8 Bits, el... Hostia, qué fuerte. El 10 de noviembre de 2011... A las 9:57 de la mañana, dice, recomiendo la lectura del informe de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Eurohard. No tiene desperdicio. No te lo pierdas. Y se puede ver qué pasó realmente con Eurohard. Y dice, qué país de pandereta, ¿no? Y todo eso fue por los trapis que hubo de pasta, tío. Y es que no es otra cosa. Muy triste, un final muy triste. Claro, es una pena, Ron. Es una que pena. El Dragón tiene software para competir con el Commodore 64 y con otros micros... CPM, a nivel de oficina. A nivel ofimática, sí. Tiene muy buenos procesadores de textos. Tiene, como te he contado, en Dragon 2 tiene muchas aplicaciones de ofimáticas y de base de datos y de tratamiento de textos. Y tiene una cantidad de software especial que se hizo lo que hablabas, para granjas, automatización de bebederos, de comederos, de mogollón de cosas, tío. Uh-huh. Entonces, claro. Situación, juegos, tiene. El Dragon tiene. Tuvo, sí, o sea, pero, no fue un bueno, maltratado, por ejemplo, como el EACA o como el Computers, que tuvieron media docena de títulos o dos docenas y para de contar. Uh-huh. ¿Eh? O el Oric, que Oric tiene cosas, pero Oric sí que fue muy maltratado, tío. Sobre todo por los que no tenían un Oric, que fueron los que, que eran los que más lo criticaban. Un Spectrum con un modo de vídeo muy jodido, muy complicado y con un 6502, tío, y con tres canales con una Y. Uh-huh. Vale. Bien, el Oric, tío. Y siempre lo he dicho, y Jojo lo sabe. ¿Por qué Clive ignoró el Time Sinclair, el Spectrum americano? ¿Por qué? Si es que el Spectrum americano le pone 64K más y es un 128, tío. Con un modo de vídeo de alta resolución, en blanco y negro, pero con alta resolución, a 512 puntos. ¡Hostia! Bueno, porque no había esa versión de. Esa visión de mercado que pero hay el hoy. El desarrollo del Spectrum 128 podía haber. Coño, y con ranura de ROMs directa incluida, joder, 24K de ROMs. Ya, pero eso en un mercado como el Yankee sí se podía poner porque la gente se gastaba más dinero, tenía mayor poder adquisitivo. Pero eso tú aquí, yo recuerdo que claro, el Spectrum valía eso, una, no sé si eran 50.000 pesetas, cosas así. Se ha dicho ya hasta la sociedad que es que eso era más del sueldo de una persona. Entonces, eso había que coger letras, demás, o ahorrar para que alguien te lo trajera de Inglaterra. Que te salió un poco más barato, en fin, que conseguí un ordenador la primera mitad de los 80, eso era una aventura, ¿entendés? A mí me cuenta el tío de mi mujer, el Spectrum que yo tengo, que después lo tuvo mi mujer, que eso a él se lo trajo uno que navegaba, sí, y tal, y se lo bueno, el tipo no sabía qué hacer con él, y él se lo cambió por algo, él lo tuvo un tiempo, se compró, claro, él tenía el ordenador y entonces se compró revistas de electrónica para intentar aprender a manejarlo. Claro, bueno, ¿verdad? Era ese concepto de que iba claro, más unido al mundo la de la electrónica, porque el de la informática no existía. Claro, ¿verdad? Que no existía. Entonces, claro, él pensó que comprándose una revista de electrónica lo iba a aprender a manejar. Y hasta cierto punto podría ser así porque esas revistas que él me ha enseñado a mí venían... cosas de electrónica para hacer el Spectrum, o sea, para crear cosas para conectar el Spectrum. Y claro, pero claro, él se puso allí y dice que va, esto yo no lo aprendo yo a manejar en mi vida. Y sí. Se lo regaló a mi mujer, y mi mujer lo tuvo muchísimos años hasta que se compró, digamos, el PC con la beca, ¿sabes? Sí, oye, además es que el que tuvo un Dragón ha sido muy fiel, tío. Los usuarios de Dragón, a excepción de este que nos cuenta la... Son usuarios fieles. Mira, Peser siempre se ha tenido el Dragón y... ¡Ostras! Es como aquellos usuarios de los 80, ¿no? Que estaban solos, como los de Oric o... No, acabo de pegarle aquí que es un enlace. ¿Sí? Quería a Strike hacerle dos o tres matices, ¿vale? O sea,
Paso ahora a pantalla la pequeña guía que incorpora. Entonces, ¿vale? Que es el resumen. Es que, a ver, yo siempre lo he dicho, tenemos un punto, hay unos orígenes, ¿no? Hay un punto de partida. El punto de partida aquí no marca, lo marca Apple en el 76, 77, ¿vale? Apple, Tandy Radio Shack, Commodore, ¿vale? Atari, sobre todo Atari en el 78 ya tenía los 8 bits. O sea, es que no varió nada desde el año 70, el diseño del 77, perdón. 6502, Getia, Pokey, y vamos, alucinante, ¿no? Entonces, por un lado, tal, lo que dice Kiko, lo que dice Kikens, en Europa tenías las máquinas británicas. Oye, ¿por qué los alemanes sacaron solo el Schneider, el clon del Astra CPC, y no fabricaron en Alemania micros? Porque fue el momento Cambridge. Y Cambridge se convirtió en el año 80, desde el 79-80, se convirtió en la capital del mundo de los micros, tío. Todo el pescado estaba, todo estaba en Cambridge, todo, todo. De hecho, las Sinclair están en Cambridge, Acorn estaban en, todos estaban en Cambridge, y además formaban parte del círculo de gente de la Universidad de Cambridge, ¿vale? Es que si alguien quería un ordenador, se iba allí para ver la oferta que había. Effective Wonder, y los diseños y todo salía casi todo de Cambridge, ¿no? Por tanto, históricamente el concepto es, vamos a ver, ¿quién rompe la baraja ahí? ¿Quién rompe la baraja? La baraja la rompe Clive. ¿Por qué? Porque dice, voy a sacar un ordenador por debajo de las 100 libras, vale, eso lo hizo con el ZX81. Y ahora voy a añadir color y por 128, por 125 libras te llevas un Spectrum 16K. Y por 175 te llevas un Spectrum con 48. ¿Con quién competía? Pues mira, a nivel local, a nivel de allí de comercio, no competía con ninguno. El Spectrum fue, vale, podía competir con el BBC Micro y con el contemporáneo que era el Dragón. Y es que todos los demás nacieron para competir con el Spectrum. Todos. Pero eran más complicados de programar, porque eran ordenadores más complicados. La mayoría de los ordenadores British salieron para competir con el Spectrum de Sinclair, pero chocaron con un problema, que es el tema de los precios, de los costes. Clive utilizaba materiales muy baratos y componentes baratos, y en el teclado gastaba lo mínimo. ¿Por qué? Porque sabía que ahí se iba toda la pasta. Y que era lo que, claro, el teclado. Y entonces, fíjate, el Jupiter Ace, que parece un Spectrum, ese que ves ahí, es del 83. Dos ex miembros del equipo de desarrollo del Spectrum, de Sinclair. ¿Vale? Computers Links, luego americanas, el Sol M5 japonés, PreMSX, el Texas Instruments 99.4A, el primer 16-bit, nada, o sea, aquí en Europa nada. Commodore 64 y VIC 20, hostia, eso sí, tío, ¿no? Color Jenny, lo que te conté, mira, 225 libras, el Lynx, lo mismo que el Dragon, 89 el Jupiter Ace, 169 un Oriculum. Sí, pero luego espera, porque esto tiene truco. Abajo te pone Jupiter Ace. Y el precio que veis de 89,95 no es del Jupiter Ace, porque pone un texto al lado que pone Spectrum Low Price, 89,95. O sea, mira el precio de todos los micros. A ver, lo del Spectrum Low Price siempre se ha utilizado en Gran Bretaña, en la prensa, en los anuncios, es decir, fíjate, es un precio mucho más bajo que el del Spectrum. O sea, te dicen, vale. Vale. 89,95, es un reclamo. Más bajo que el Spectrum. Vale. Fíjate cuenta que luego Sinclair bajó los precios del Spectrum. No sé si te acuerdas, porque como tenía competencia, dice, ¿cómo los barro? Bajando los precios. Hasta que llegó el señor Azúcares, que se ya puso a todos firmes, y por culeo a todos, y se quedó con todo, ¿no? Hasta con el QL, tío. Hay por ahí más cosas, Kikens, en ese hilo. ¿Hay alguna cosa más por ahí que me puedes decir? Seguramente. Déjame mirar un poquito a ver qué más hay, así. Bueno, las imágenes que se han visto así de todos apilados. Déjame mirar un poquito más. Mira, esa la hice yo en la cripta, eso es en el suelo, para hacer una foto de el Santo Grial, ¿no? Es decir, los micros que son hasta la llegada del, como te he contado, del MSX, que hay vida. Simplemente es ese matiz, ¿no? Es decir, que a mí yo creo que ese momento fue el momento que más impacto tuvo en mi vida, digamos, porque me metí muchísimo con el tema. Entonces, soy un enamorado de estos cacharros. Entonces, pues este momento histórico, pues a mí me gusta. Lo que pasa es que lo tengo muy explotado también. Y claro, a ver,
es lo de siempre, es un tema muy recursivo. Pero esta información hay que tenerla ahí, hay que saber de dónde vienen los micros y hacia dónde fueron yendo, tío. Entonces, claro, evidentemente, amiga Wave, que te estáis hablando la mayoría de las veces, ¿no? Amiga, Atari ST, PC, Macintosh, ¿no? Tal. Hostia, que siempre están ahí los 8 bits, ¿no? Que digamos que, bueno. Oye, que hace poco hice yo un reportaje de los Acorn, ¿eh? No, no, sí, lo sé, sí, lo sé. Pero hay que matizarlo, ¿no? Que esto es importante. Y lo que pasa es que estas máquinas, muchas, tristemente, tuvieron un final muy, muy triste. Mal, acabaron tarde. Sí, porque las empresas, lo mismo que subía, bajaba rápido. Y arrastraban más o menos estos cacharros son los que yo pretendo, los que mantengo más vivos, ¿no? Que conservo, que les tengo más aprecio y más cariño, quizás por nostalgia pura y dura, ¿eh? O sea, bueno, porque luego me toco vivir los 16 bits como a todos los demás. Siempre he guardado un pequeño rincón de este tema para estos cacharros, ¿no? Lo que algunos llaman incunables y tal, otros llaman los ordenadores de la época oscura, no sé, el Roth, ¿no? Ron, háblame de la época oscura aquella y tal. El Enterprise, hostia, el Enterprise, hemos hablado del largo y tendido, coño, es un diseño del 83. Es brutal, tío. Lo que pasa que, claro, los custom chips ahí fueron la magia. Custom chip fue la magia, para que además no te podían copiar. Mira cómo Commodore nunca le clonaron el 64. Coño, ¿y fabricaba los componentes? Claro, era él el propio fabricante. Entonces, claro, el Spectrum, ¿por qué no se pudo clonar hasta que empezaron a aparecer los clones del este? En el momento que recaparon una ULA o que fueron capaces de sacar la electrónica de la ULA, zasca, ¿no? El Oric tampoco se clonó por la ULA. Entonces, en el momento que había custom chips, se jodió el invento. El Apple II, ¿por qué fue la máquina más copiada y más clonada del mundo? Coño, porque utiliza los componentes más estándar que hay. Ninguno propietario. La ROM, sí. La ROM. ¿Y el Aquarius? El Mattel Aquarius. Nunca se clonó porque era una mierda. Es el ordenador de Barbie, tío. O sea, yo hice un post en RetroWiki de esos micros la semana y además le puse el título Mattel Aquarius y no es un juguete. O sea, que quede claro, ¿no? Pero el ordenador tú lo ves y parece un juguete, tío. Ya. ¿Cómo era? ¿El Alice? El que venía en un maletín. No, pero el Alice, el Matra Alice, es un clon del Tandy MC-10, que es a su vez una versión light del Coco. Ya, pero ese venía con los dibujitos de niña y tal, ¿no? Y un maletín rojo. El Matra Alice es una máquina roja, tío. ¿Y no venía en un maletín así? Sí, venía en un maletín, sí, es verdad, tío. Sí, sí. A ver, espera que lo busco aquí ahora. Y con la cinta y tal, y la fuente de alimentación, y las bebidas, y sí, el manual. Claro, es que la gente iba explorando, pues a lo mejor eso creaba un mercado. Ese teclado que sacó el Kickens ahí es el famoso Decatronics. Sí. Al Spectrum, metías dentro del Spectrum y tal. Había gente que tenía un Saga Emperor, que era una pasada de teclado, tío. En ese teclado creo que podían meter el Spectrum y el Interface. ZX81. Y el Interface también, ¿no? Mm-hmm. Mira, el Alice, la cajita del Alice con el ordenador, el Alice. Mm. Sí. A ver si me aparece. Que llevo con retraso, que es que es lo que tiene que utilizar Linux, tío, que estamos. No tenemos vídeo. Y tengo que esperar a todos los demás. Ahí va y ahí lo veis, esa caja horrible con esa princesita cogiendo el ordenador. Vaya marketing. Buenísima, ¿eh? Ya, pero si captaba a lo mejor... En el país de las maravillas. ¿A quién va a captar eso? Joder, la verdad. A chavalitas. A niñas que a lo mejor diga, ay, con esto yo puedo hacer juegos de princesita, lo que sea. Pum, ya está. Y si vende... Eso es lo que pensaron. Claro, que pero no funcionó. Los sectores franceses, tío, que son unos mastodontes de la hostia, joder. No, igual que el otro te ponía... Del copón. Te ponía Terminator, o el otro te ponía... Yo qué sé, te ponía cualquier cosa, pues esto... Pero mira el maletín, por el amor de Dios. Sí, hombre. Es marketing, joder. Qué manada. Claro. Bueno, Jojo, te digo una cosa. Tú esto es lo que andas buscando para llevar el 600 a la retro. Es un maletín como el de la LIS, ¿eh? Seguro. Sí, yo el 600 lo llevo así, ¿eh? Yo conservo el maletín del Apple Portable, tío. Acojonante. Vaya maletín más chulo, tío. Ojalá nos hacen cosas así ya, ¿eh?
Yo el 600 lo tengo en un maletín. 12 kilos de Macintosh portátil, ¿no? Puta madre. Ya lo vi. Para llevar al retro lo mejor. Lo tengo ahí con su transformador, sus discos y todo. Un maletín de esos de ejecutivos de los 80 que compré. Por los pavos en mercadillo. Y bueno, y por sacar ya de contexto el tema, si os dais cuenta, al final siempre volvemos a lo mismo. Los 8 bits se quedan los 6 magníficos que todos conocemos: el Spectrum, el Commodore 64, el Astro CPC, el MSX y SP y Amiga. Y para de contar, tío, al final son esos, la media docena de fantásticos, ¿no? Pero esos fueron, digamos, la punta del iceberg. Sí, pero eso que retroalimenta todo. Claro, eso es lo que quedó arriba. Al final, tú dime cuántos. A ver, y te voy a tocar la fibra sensible. ¿Cuántos usuarios en activo, quitándote a ti y a mí, por ejemplo, hay? A ver, ¿qué hay? ¿Media docena? ¿De qué? ¿De qué? De San Coupé en activo. De San Coupé. A él y a mí. Bueno, yo tampoco no soy muy activo, pero bueno. Ya te digo, ¿no? Porque tú tienes el bueno, no soy... bueno, pero tú duermes con él, eso ya vale por un usuario activo. No. Hombre, yo, si te digo la verdad, no soy más usuario porque no tengo ningún programador a mano. Porque diversificas, pero, tío. ¿Entiendes? Pero me gustaría hacer cosillas para esa máquina, al igual que también me gustaría hacer cosas para el Spectrum. Sí, pero no me has contestado la pregunta, ¿cuántos usuarios hay en activo? Pues... en Europa, que somos media docena, 10 personas. Muy poco. Ah, hombre, hay un grupo en Facebook. Porque que tengas un San Coupé no te convierte en usuario que lo uses. Claro. En Facebook, y como tiene el tesoro. En Facebook hay un grupo de San Coupé y habrá unos 5 o 6 que hacen cosas. O sea, estamos hablando, por ejemplo, un disco de utilidades. A ver, no estamos hablando, por ejemplo, claro, y ahora extrapolo la pregunta y la hago también en general, no la hago a ti solo. La pregunta la extrapolo, digo, ¿cuántos usuarios de Dragon hay en activos en Europa? Uh-huh. ¿Entiendes? No estoy hablando a nivel de España, estoy hablando a nivel de Europa, porque es el contexto en el que estamos. Entonces, claro, tú dices, a ver, yo conozco en España, pues en RetroWiki yo sé que hay media docena de usuarios activos de Dragon, eso mola, tío. Siempre hay media docena de gente que le da el Dragon, entonces eso es interesante, ¿no? Mm. Claro. Si ahora extrapolamos ese número de usuarios a gente que tiene Commodore 64, gente que tiene Spectrum, se multiplica exponencialmente, tío. Claro. Y si tú eso lo transportas a la escena, te encuentras con que demos para BBC Micro, para Dragon 32, para Oric. Bueno, Oric está ahí. Yo creo que el Oric va a ser este año el año del Oric, del software del Oric. Fíjate. ¿Te acuerdas cuando hacíamos aquellas predicciones, este RetroWiki, que iba por 2008 y tal? Decíamos, yo creo que este va a ser el año del PCW. Oye, y acertábamos. Este va a ser el año del no sé qué. Y pum, y acertábamos y tal. Y digamos que hacemos un poco de gurús visionarios y nos salían bien las cosas. Nos reíamos, sobre todo nos divertíamos, ¿no? Uh-huh. Y lo interesante es ver cómo ha ido evolucionando todo esto. Y al final dices, vale, vamos a ver, me interesa. Por eso el otro día comentaba en un post a Chema, le decía, oye, menos mal que siga habiendo sites que son monosistema, o sea, que se dedican a un sistema, ¿vale? Donde está toda la información de un solo sistema concentrada. Es muy bueno que haya ese tipo de sites en Internet, donde tengas de una sola máquina, como es el caso del BBC Micro, o del Oric, o de Dragon World y tal, ¿no? Que sabes que son sitios de referencia donde tienen buen material, cosas preservadas y sobre todo muy buena información de todo tipo, técnicas, sobre juegos, sobre aplicaciones y tal. Y mientras esa llama y ese beam se mantenga vivo, esa chispa, tío, que va a ser, para nosotros es muy importante y muy interesante, porque tenemos sitios de referencia donde buscar sobre máquinas. Problema, que están cayendo páginas como chinos, tío. Ya, eso es una cosa que tengo denunciando hace mucho tiempo, incluso, menos mal que en archive.org puedes recuperar algunas cosas, lo que pasa que no todas. Pero ahora hay sitios que tenían enlaces que, de igual de 1000 enlaces, 800 no valen para nada. Sí, porque la gente se va aburriendo. Porque la gente no las mantiene o porque cierra, le caduca la cuenta y ahora era cuenta de otro operador, se cambió y tal, pum, la baja. O sea, se ha perdido un mogollón de cosas. Sí, como esas cosas de Guanadu y de todas esas cosas. Sí, Unidos, no sé qué, de Terra, de no sé qué y tal. GeoCities. Bueno, eso está mucho preservado, ¿eh? En GeoCities ahora, porque liberaron toda o sea, soltaron en internet y ahora lo tienes en GeoCities, creo que es. Uh-huh. Cambia la G por un lado y ya está.
Sí, pero guanadu.fr hay miles de enlaces perdidos, ¿eh? Ah, sí. Bueno, pero Francesa se perdió mogollón, ¿eh? Uf. Y eso, claro, nosotros tampoco no es misión de los usuarios. Entiendo el tener que andar todo el día preocupados porque tal material no aparece. O sea, es que eso no puede, sería un sinvivir, ¿no? Entonces tienes que adaptarte un poquitín a las necesidades que te van surgiendo. Es decir, lo importante es que, primero, la gente pueda acceder a la máquina física. Claro, sabemos que hay ciertos micros que son inalcanzables, o que por precio, o bien que solamente te lo puedes permitir por capricho. Pero yo creo que hoy en día que busca una amiga lo encuentra, y no muy caro, ¿no? O sea, dentro de los precios que hay, que tampoco lo sé, pero entiendo que si buscas, hay amigas, ¿no? Uh-huh. Y si buscas Atari STs, los habrá. Y si buscas Spectrums, los hay. Ya, pero si buscas un Computer Link, no hay. Hostia, no, pues no hay. O un Osan Coupé, no hay. Sí, que bueno, que digamos que estás haciendo... Big 20, igual el Big 20 ya tampoco hay tantos. Y buscas estás... micro, igual tampoco hay tantos como había antes. Los hay. Digamos que estás haciendo un grito, una llamada de auxilio, un reclamo en voz alta de sociedades de preservación públicas, para que todo eso no se pierda. Claro. Y no quede en manos de los cuatro coleccionistas que tienen una list de esos con el maletín, y que el día que ese tipo fallezca, su familia no sabe ni lo que tiene, y eso va para la basura y desapareció esa parte de la historia, ¿no? Claro. Yo siempre lo he dicho, es decir, acordaros, tío, que esto lo comenta muchas veces. Hace 4.000 años los antiguos dejaban todo en piedra, tío. Han pasado 4.000 años y está todo ahí. Nosotros hemos pasado del papel y de la fotografía en papel, hemos pasado al mundo digital, y el problema es que todos los datos y toda la información que está en contenido magnético analógico, ¿qué pasa, tío? Eso tiene una fecha de caducidad. Pero es que el problema es que a día de hoy los sistemas de preservación que hay van a requerir de un constante reciclado, de ir volcando datos en los nuevos sistemas que vayan apareciendo, para que la información vaya quedando en cuantos más sitios mejor guardada, porque si se pierde es que es un trabajo en vano, tío. No tiene sentido que te dediques a preservar y que te dediques a tal, si luego ese software la gente no puede acceder a él, y dos, que se pierda, porque perderse por perderse me parece una putada, pues, tío. Pues por tu salón, ¿no? ya te veo grabándolo en piedra. Binario, ¿no? Los sprites ahí, pedrusco, piedra y pues madera. Vamos, todos los países tienen que tener un museo estatal de preservación de la. No tiene que ser precisamente estatal. ¿Por qué? Pero tiene que haber iniciativa privada. No pasa nada. De eso de estatal, ¿qué pasa? Que también RetroWiki tiene que ser estatal, tío. De eso nada, joder. No. Pero sí debería. Están ya las universidades que ya tienen museos cojonudos. Que eso sí que son estatales. ¿Por qué algún ente privado tiene que ser estatal? No. Sí, pero que haya esa mentalidad de preservación, ¿no? Como muchas universidades que tienen todo tirado en un almacén. Tío. El primer día que cae humedad en ese almacén. En Valencia. Todo, ¿eh? Bueno, yo aquí en Valencia tenemos la universidad que tiene un museo bastante chulo de preservación de micros informáticos antiguos. Fíjate una cosa en detalle, o sea, hasta qué punto que la propia Universidad de Valencia hace unos años, ¿te acuerdas, Jojo, cuando nos hicieron que nos dijeron que querían incluir en su web la RetroWiki Magazine porque las consideraban que eran un bien cultural cojonudo y que pensaban que era estupendo tenerlas y las tienen ahí disponibles, tío, y te las puedes descargar desde allí? Totalmente gratuito, de forma totalmente libre y gratuita, como si lo haces desde RetroWiki, pero es que el reconocimiento pues está muy bien, tío, porque es algo que tiene un valor, que es interesante, porque es algo de ayer, pero que se hace hoy. Sí, pero quizás debería ser un apartado dentro de, pues no sé, decirte si la Biblioteca Pública Nacional o el Archivo Nacional de tal, debería también de haber preservado o de ocuparse de preservar históricamente pues lo que es el software español, por ejemplo, ¿no? En el caso de España. Eso es lo que yo he dicho cuando me refería a estatal, o sea, que un sitio gubernamental se dedicara a... Que garantice esa conservación cultural. Eso es. Sí, igual que un monumento, vamos. Eso es. Lo que pasa que es que, lo que pasa que es que eso en serio no se ha hecho nunca. Claro, no, ni yo. No se ha hecho una propuesta seria ni de coña. Hace un mes entré al almacén de un colegio y ver los ordenadores estos, ¿cómo eran? ¿Los Rockstar? ¿Eran? Sí. Los Nordstar. Nordstar. En uno trasero. Para babear. En uno
en los trasteros y tal, y nada, los pedimos y no nos han respondido. Pero bueno, por lo menos nos dejaron entrar a verlos. Y tenía cosas de Commodore. No, pero es entendible que no los dieran porque eso llevaba... Pues dijeron, no, jojo, que lleva una especie de stock ahí, que hay que hacer una especie de contrato de cesión. Hicimos un documento de cesión de todo lo que pedimos. Aparte de un par, tenían más, pedimos dos. Pedimos dos Nordstar, tenían uno en el aula de informática, que ese era compatible con MS-DOS, y después tenían dos arrumbados en un almacén. Tenían cosas de Commodore, cosas de Spectrum, en fin, tenían cositas. Y nosotros lo que le pedimos es lo que tenían arrumbado allí en un almacén junto con sillas rotas, mesas destrozadas, en fin, cables. Pues ves, eso es lo que yo digo que es una pena. Tiene que haber una organización estatal, o sea, gubernamental, del Estado, que se dedicara a ir, por ejemplo, por todas las universidades y ir recogiendo, ir preservando esos equipos, por ejemplo. Oye, en Reino Unido está el Museo Estatal de Informática y es una entidad que es privada, tío. ¿Entiendes? No. Bueno, pues que eso también estará abierto a iniciativas privadas. No, bueno, vale. Vale, de hecho, el Estado se la pela, porque como estamos los usuarios, que somos los que preservamos, ¿entiendes? Y los que mantenemos un poquitín esto, digamos, de alguna manera, que se sepa, pero que lo que se pretende, de lo que se trata es de divulgar. Pero tampoco te va la vida en ello. Es decir, esto es una afición, es un hobby al que te dedicas cuando puedes o cuando tienes tiempo y tal. A mí me encanta, lo reconozco y que soy muy viciado de esto y tal, pero todo tiene un límite, tío. Tenemos vida social, tenemos familias, tenemos trabajos, ¿no? No todo. Pero por eso lo que dice Carlos, hay que poner un equipo funcionario con una asignación económica a buscar y preservar, sí, pero todo eso. ¿Le interesa a la sociedad o no le interesa a la sociedad? Yo creo que sí, es parte de la sociedad. Me vas a decir que la edad dorada del software español. Yo creo que en principio la biblioteca nacional, entiendo que la Biblioteca Nacional, del mismo modo que escanea obras de arte, de literatura, que conserva música y tal, claro, pues entiendo que el software, yo es que no lo sé si lo preservan o no lo preservan. No lo sé. No lo preservan. No lo he mirado. No, es que no lo hacen. Imagínate, del software español, pues todo lo que sean software, bocetos originales. Mientras haya usuarios activos, eso no se va a perder porque lo van a mantener, tío. Ron, ¿por qué estás en contra de que sea gubernamental? ¿Por qué estás en contra? No, es que esté en contra de que sea gubernamental. No. Cuidado. Lo que estoy en contra es de que se haga de cualquier manera, de forma absolutamente salvaje, pero estás intentando adivinar el futuro, o sea, ¿por qué no? No, pero ha de hacerse de conforme a los estándares que ya están establecidos en Estados Unidos. Por ejemplo, archive.org tiene preservado todo este software, tío, y además no la DMCA no tiene ningún tipo de jurisprudencia, ni ningún tipo de jurisdicción, ni ningún tipo de acción legal contra ellos. Están perfectamente legales, están exentos. Es privado eso. Y es una iniciativa, creo que es privada. Sí, pero están exentos porque hay una colaboración pública para que estén exentos y puedan preservar todo eso al margen de copyrights y de todo ese tipo de cosas. Ha habido una contribución pública en modificar las leyes para darles una excepción para que, sea de quien sea, eso lo puedan preservar. Porque volvemos al pez que se muerde la cola, Strike. Es el problema que hemos, por ejemplo, lo hemos tenido en RetroWiki hace un mes o una cosa así. Con el QL. La movida del QL, tío. Pues que sirva de ejemplo, es decir, de cómo las cosas no se deben de hacer. Porque al final, vuelvo a insistir, el software, quien lo ha preservado son los usuarios. Entonces, lo que tiene que ser muy transparente y muy claro es qué órgano o qué administración o qué conjunto de elementos del Estado, lo que sea, son capaces de coordinar y de hacer que eso se haga de una manera, con un método que se haga bien, que se organice, que esté bien estructurado, que sea una cosa seria, tío. Porque para chapuzas ya tenemos aquí en casa muchos CDs y muchas chapuzas hechas. Y mientras las tengamos, pues no se va a perder. Es evidente. No, pero bueno, ahí con Carlos, yo estoy con Carlos. O sea, hay un primer paso y es que hay que tomar esa conciencia y hacerlo. Luego está el segundo paso que tú dices, que es cómo hacerlo. Hacerlo bien, ¿no? Pero primero se necesita esa conciencia de asignar unos recursos para hacerlo. Yo no sé si la esos ordenadores que comenta Jojo, si se rescatan y no acaban en un vertedero, es por fruto de la casualidad, no porque haya una acción o una comisión encargada
de localizar todo eso y preservarlo. Claro, tú pones una comisión. Cuanto más se preserve y cuanta más información haya disponible, más sitios mejor, no centralizada todo en un único ente estatal, tío. Es decir, no. Las universidades son mirror de muchísimas cosas. Y por ejemplo, hay universidades que tienen unos repositorios de retro que lo flipas por FTP, que alucinas de todo lo que hay, tío. Y dices tú, coño, ¿cómo es posible que todo esto esté aquí? Y entonces volvemos a lo que decía, el pez que se muerde la cola, que son los putos derechos de autor y los copyrights. Que aquí lo que no puedes hacer con un producto que se vendió hace 30 y tantos años y que ya dio beneficios, ¿vale? Y que se vendió en un soporte físico, pretendas tú ahora volver a venderlo al mismo precio, después de 30 y pico años, y vendérmelo a mí con la cantinela de que tú tienes esos derechos de venta o de explotación o de copyright cuando no tienes una puta mierda. ¿Entiendes? ¿Me tomas el pelo o qué? Entonces al final, lo único que hace todo el mundillo este retro es surrealista lo que está pasando. No, vale, pero si hubiera una ley, por ejemplo, con lo del QL, si hubiera una ley ya, pero eso, el ejemplo del QL, por ejemplo, si hay una ley que dice que a partir de, hipotéticamente, imagínate, 30 años se considera que un software, pues ya lo que ha tenido que dar, ya lo ha dado, y el autor, aunque tuviera los derechos, pues ya se considera una especie de obra pública. Pues si esa ley estuviera, el tío, el follón del QL no hubiera pasado, por ejemplo. Bueno, tú vas a archive.org y no hay nada de QL, tío, qué cosas, ¿no? Ya. Yeah. Son casualidades de la vida, no lo sé. Mira, yo no entiendo, yo no me dedico a la. No sé si os importaría resumirlo muy brevemente para que el que no haya seguido la historia sepa de lo que estáis hablando, porque nos pasa mucho en Amiga Way, ¿no? Que hablamos de cosas que luego la gente no pilla. Mira, hay dos plataformas en el tema retro que siempre han sido controvertidas por el tema de que hay que pasar por cash para ciertas cosas, y son el Amiga y el QL. No sé si estáis de acuerdo en esta afirmación, pero creo. ¿Pero en qué aspecto? En cosas en todos, desde la ROM hasta el software de sistema, hasta muchos juegos que son cosas que se venden, que tienen derechos y que no se pueden distribuir libremente. O sea, hay muchas cosas en el mundo Amiga, o hardware, o cosas, o software, o tal, que siempre la coletilla ha sido que en el mundo Amiga y en QL, más concretamente en estas dos plataformas, siempre ha habido el tintintín es que pasar por cash. Sí, porque en Amiga, por ejemplo, es que hay una empresa que pagó en su momento los derechos de todo. ¿Tiene? ¿Y qué pasó? Sí, Carlos, pero se apoyó en un defecto de formato del contrato para hacer lo que hace ahora. ¿Qué hace ahora? Bueno, ¿entiendes? Vale, bien, sí, vale. Sigue. ¿El propósito inicial cuál era? Hacer dinero. ¿Por qué pasó? Tengo una empresa. Si no la tengo, tío, para perder pasta, pues ya de yo con mi vida, pero bueno, oye, pero entiendo que esta gente pagó por unos derechos y ahora lo que están haciendo, Kike nos lo sabe perfectamente, muchos lo sabemos, y entonces el problema es que si no hay, es decir, ¿cómo? O Nintendo, que va a sacar una consola nueva enseguida, la micro esa o mini, con juegos que ya vendió en su día, que ya capitalizó y que le siguen rindiendo grandes beneficios. Yo no veo nada malo. Lo que pasa que es que el código, desarrollo, la electrónica y todo eso, se tiene un tiempo de vida, ¿no? Bueno, pero Nintendo, pero Nintendo aún existe. Bien, empresa, la gente de Cloanto aún existe, pero el de QL, ¿quién coño existe, Ron? Ah, existe Richmond, pero el de QWAP, RWAP. Pero tiene una empresa y vende productos y hace algo con eso. Pongo, claro que sí, ¿no? Vende membranas de Spectrum y tal, pero el tema QL es el que se ha erigido como máster del universo y que todo lo que QL es de él. Y que no se puede distribuir, no se puede tener un repositorio. Es decir, hago un programa en Basic, yo lo pico ahora, lo subo a RetroWiki y mañana me está diciendo que es del tío. Joder. ¿Entiendes? Bueno, a ver, para que la gente haz un resumen pequeño de lo que pasa en RetroWiki. Nosotros sabemos de lo que hablamos, pero la gente se está perdiendo. Claro. ¿Qué ha pasado recientemente en el mundo del QL? Que había un software preservado, ¿vale? De comercial. De un miembro, de un usuario, además. De galones, de toda la vida, que es de los únicos que desde el año 84 ha sido usuario activo de QL en España, y es, yo creo, que de las personas que más ha hecho por el QL en España, junto con FX persona había hecho un recopilatorio de una serie de software comercial de QL de la época. Claro, impresionante además, ¿eh? Una preservación, había conseguido discos y todo eso y los preservó y los convirtió a imagen digital o a un ADF o a lo que corresponde. Fichero. A fichero, para emulador y demás, y claro, todo eso se han cargado de preservar. Y ahora nos encontramos en que años después hay alguien que reclama los derechos de ese programa que no había quien lo encontrara,
De hecho, los derechos, a quien le compró los derechos, que era la empresa propietaria o al subsidiario propietario de los derechos de ese software, le dijo, vale, yo te doy los derechos, pero no te puedo dar el software porque no dispongo de una copia de ello. Entonces el tipo lo que hizo fue, se fue a repositorios creados por usuarios y una vez que localizó el software dijo, ahora que me lo he descargado y ya lo tengo, como también tengo la cesión de derechos del autor, ahora lo retiras de ahí porque los únicos derechos de venta sobre ese software los tengo yo. Y no se puede distribuir libremente y no sé qué, y no sé qué, y no sé cuánto. Pero gracias a esa preservación de usuarios y esa libre distribución consiguió obtener la copia de los derechos que había adquirido sin la unidad física del software. Alucinante, tío. Eso es decir, es roza el cinismo, ¿eh? No, el surrealismo. O sea, se beneficia de aquello contra lo que ataca. Si no hubiera sido gracias a esa preservación de los usuarios, podría tener los derechos del software que nunca encontraría. Qué fuerte. Vaya paradoja, eso sí que es una paradoja, ¿verdad? ¿Y es verdad, Ron, que tiene los derechos? No, yo le, nosotros le hemos pedido, amablemente, por supuesto, sin, está todo público, está publicado en RetroWiki, todo lo puedes leer, ¿eh? Sí, lo sé. Los sí, que nos mandaron. Pero, Ron, ya he leído todo lo de RetroWiki. He leído muchas cosas que pregunto aquí y las sé. Lo que pasa es que hago la pregunta como si fuera un espectador para que lo expliques y la gente que va a leerlo, que lo expliques. A ver. Menudo carterista, dicen en el chat. Joder, pero a mano armada, tío. Dime, Carlos. ¿Los tiene los derechos? ¿Tú qué crees? No lo ha demostrado. Claro, él dice que se picó cuando en el correo que yo le respondí diciendo que si tendría la amabilidad, por favor, de enviarnos el número de registro, el número de inscripción en el cual constaba que tenía los derechos de explotación a copyright, y la respuesta que nos dijo que no tenía una mierda, tío. ¿Entiendes? Pero esto es una política, esto, mira, vamos a ver, en el mundo retro, ¿os acordáis de la cueva, de Polonia, tío? Joder. Sí, Lotarek. Hace como 6 o 7 años, tío, fíjate, uno de esos proyectos que se hablaba era de hacer, se habló de las HXT, ¿no? Y de diseñar unas HXT, pero propias, nada que ver con el diseño del polaco, tío, ¿vale? O con el diseño de Jeff, de JXF este, ¿vale? Entonces, el Lotarek vendía las HXT, me parece que eran a 100 pavos, una cosa así, o 100 y pico las de pantalla. Y en RetroWiki empezamos al día en un hilo a hablar de un posible proyecto. O sea, ni siquiera estábamos hablando de tal. Estábamos hablando de hacer un proyecto para hacer nosotros una especie de controladora, ¿no? O sea, una especie de emuladora de floppies. Y lo que pasó al día siguiente fue que apareció este por la puerta como un elefante en una cacharrería, amenazándonos con abogados de que si clonábamos o que si intentábamos fusilarlo, algo que nos demandaba, y la de Dios es Cristo, tío. Bueno, nada por la vida, tío. Bueno, ahí con la pistola en la mano. ¿Me entiendes? Son gente que andan por la vida con la pistola en la mano diciendo a los demás que pueden utilizar y no pueden utilizar, porque son ellos los que lo deciden. Yeah. Entonces, eso sí que me parece un problemón, porque entonces las sociedades estatales o no estatales que quieren hacer una preservación de forma oficial, ¿vale?, con índice, con todo, con registro, con todo, se van a encontrar con este puto problema. ¿Quién eres tú para tener mi software? Pero vamos a ver, cacho cabrón, si el software lo has cogido por ahí, tío. ¿Qué me estás contando? Entonces, esto, mientras no se regule, no haya una ley que hable alto y claro sobre la preservación del software, ¿no? Y hay que ver en qué repercute en la sociedad, en qué. Y yo creo que es un papel que las universidades ahora mismo ya están desarrollando, con lo cual de alguna manera ya está de alguna forma representado públicamente. Sí, está representado, pero no... Igual quieres ir a un nivel más superior y hacer algo como lo de Bletchley Park, o hacer algo como el Museo Nacional de Informática del Reino Unido. Es algo normalizado, que están por encima de esa ley, sí, con un carácter de preservación. Pero es que muchos son museos privados, ¿eh? Ron, es como si yo encuentro... Madre, que tienen con cobertura pública. Pero es como si yo encuentro un galeón español, me meto mañana en la playa y encuentro un galeón español. O sea, es delito no declararlo. Claro. Que he encontrado un galeón español hundido, lleno de tesoros. Es delito, porque... Vas a ser patrimonio cultural. Exactamente. Oh. Entonces, esto debería ser un poco, en cierto modo, un poco así, ¿no?
De hecho, o sea, llega un momento donde el interés cultural para futuras generaciones tiene que estar un poco por encima de ese interés económico, siempre salvaguardando una serie de preceptos de que, bueno, te hayan dejado darle un rendimiento, una amortización, etcétera, ¿no? Oye, pero por otro lado, si hay una obligación de preservación. Ya, pero para eso, un momento, aquí hay que decir una cosa. Por ejemplo, hay empresas como Dynamic, Aventuras AD, españolas, ¿no? Opera Soft, entiendo que Made in Spain, y Zigurat, y MC, la mejor compañía del mundo, y en general, las de software español, las propias compañías, han liberado casi todas, ¿eh? El software está liberado, o sea, que lo han puesto ese libre de distribución. Sí, pero eso es una iniciativa propia y debería partir de una iniciativa. Por eso siempre digo, claro, pero es que no se reduce el mundo de los sistemas a los videojuegos, tío. ¿Qué pasa con el software de gestión? ¿Qué pasa con el software de aplicación y con el software de utilidad y con el de sistema y con las herramientas y con los compiladores y con los... Pues mira, igual que tú cuando... Es que eso tiene la misma importancia o más que el juego, tío, porque sin esas herramientas igual ese juego no se podía hacer. Claro, como lo que pasó con la unidad de Commodore 64 del GAC ese, o del creador ese de aventuras gráficas, de Aventuras AD, ¿no? Que se perdió. Entonces... Hombre, hay sistemas como el CryoFlux que permite recuperar cosas, tío, de la media que está dañada, de los discos que están tocados, ¿no? De 5 un cuarto, de 3, de 3 y medio. Pero claro, es un tema serio. Yo creo que ese tema merece un debate más profundo y yo creo que más cualificado, ¿no? No. Hablaba decir, yo de la ley la ley de extensión del copyright, que fue creada especialmente para que Mickey, que ya había cumplido su fecha de copyright, fuera de dominio público. Y se votó una ley y demás para extenderlo. Dice, pero mira, eso a mí no me parece mal. Que será, oye, los títulos que no tienen dueño, que se murieron, o las empresas quebraron y que están en el aire, eso de ese copyright, porque eso también pasa mucho, tío, que hay mucho, por ejemplo, Dragon Soft, ¿no? La que hacía de software para Dragon, esa empresa quebró y murió, tío, ¿qué pasa con los derechos? ¿Alguien no los tiene? ¿Alguien pagó por ellos? No, pero mira, no estamos yendo a... Yo creo que la intención, o la intención mía, o lo que yo pienso que sería la justa, no es prohibir o limitar el obtener un beneficio económico al creador o al propietario de los derechos, sino el que tenga una obligatoriedad de preservación. O sea, el que le extienda los derechos a Mickey Mouse no importa, ahí está más que preservado, ¿no? Pero mira, también se reduce otro tipo de ecuación, ¿eh? Que es que al final es que el usuario muchas veces quiere jugar por la patilla, tío. Piénsalo. ¿Vale? No, vamos a ver. Preservar no quiere decir compartirlo libremente. Quiere decir que tú, efectivamente, no, preservar es un cacho de historia en ese momento y tenerlo ahí disponible para poder acceder a él en la forma en la que, en su propia naturaleza. En este caso, estamos hablando de cosas que ya tuvieron su vida útil, que digamos que tuvieron su vida útil. Claro. Es como si ahora... comercial. Escucha, es como si ahora tú tienes tu granja de vaca y coges tu dragón, te baja el software, lo metes ahí y tal, y te viene el nota y te dice, no, perdona, que es que el tipo que programó este me ha dado a mí unos derechos y ahora vengo a cobrarte. Ha limpiado el culo, ¿no? Y ahora vengo a cobrarte. Entonces, claro, tampoco, no lo veo yo eso. Pero claro, supongo que Microsoft y todo eso, pues lo que, digamos, tienen la sartén por el mango y es la que hace que todo, no, pero mira, todo eso mediante los estados pues funcione. Oye, ¿por qué se creó el Sinclair, el ZX Vega? Alguien, pues una pregunta muy sencilla, ¿eh? O sea, ¿por qué motivo se diseñó y se comercializó el ZX Vega? Venga, tres, respondo otra vez. Pues mira, yo te digo mi respuesta, porque hay un cierto tirón de mercado de lo retro que parece que puede generar un cierto volumen de beneficio en determinados productos y se saca para sacarle una rentabilidad económica. Como el joystick este del Commodore 64 y ese tipo de cosas. Hubo un tipo que recreó la placa con componentes básicos del Spectrum y la gente vio que, uno. Que la gente se lo copiaba mucho, que la gente lo encargaba y tal, y dijeron, bueno,
pues vamos a sacar también nosotros nuestro propio Spectrum, a ver si hay suerte. Lanzan globos sonda, como lo que tú has dicho de la Nintendo. Nintendo está en horas bajas, no termina de sacar nada que le saque del hoyo, y bueno, saca eso, que ni siquiera será de Nintendo. Y le va a hacer ganar dinero a montón, tío. Tendrá licencia Nintendo, es como Sega no fabrica consolas, pero ahí está Tectoy y otras empresas que sacan Mozart y Beethoven y los demás músicos de la época hace 300 años crearon unas obras estupendas y se siguen reconociendo a los autores. Uh-huh. Y esas obras ya no hay derechos de explotación ni derechos de autor, pertenecen a la humanidad, ¿entiendes? Entonces igual estamos. El problema es que, del mismo modo que tardamos 300 años en llegar a los ordenadores, en la época de los ordenadores, desde el año 70 y tantos, hemos evolucionado a una velocidad increíble, ¿no? De cómo lo hizo la humanidad en los últimos 500 años. Hemos sido exponencial, tío. Entonces, claro, hay que readaptar todos los aspectos que cubren este tipo de cosas que actualmente en la sociedad, tal y como la sociedad, está en esa transición de lo antiguo a lo moderno, de lo manual a lo digital. Y entonces es un momento malo también, ¿no? O sea, es un momento que no es idóneo para que se tengan en cuenta este tipo de iniciativas o tal, ¿no? A mi modo de entenderlo. Pero, claro, del mismo modo que Quique ha dicho, coño, ZX Vegas se ha hecho porque hay una demanda, ¿vale? Y sobre esa plataforma, ¿qué juegos funcionan? Los del Spectrum. Sabemos que hay en el WOS, que de toda la vida han denegado los derechos, que son media docena de ellas, ¿no? Entonces, tú sabes que hay ciertos títulos de Spectrum que no se pueden distribuir. Mira, a mí no me preocuparía que esos títulos no se puedan distribuir. Siempre y cuando sean accesibles de otra forma. Exactamente. Siempre y cuando te garanticen que están preservados. Que estén preservados y que tarde o temprano, pues un día serán de dominio público o de libre distribución. Me da igual, tienen todavía una vida útil comercial. Que para unos son 10 años y para otros son 50. Bueno, a mí no me preocupa, siempre y cuando esté asegurada su preservación. Oye, hay mucha peña que tiene sus cintas con sus juegos y las usa. Uh-huh. Imagínate que tú tienes el juego del Hobbit, ¿vale? Te pongo un caso práctico. Y por H o por B se jode la cinta, te la come el casete o de vieja deja de funcionar. Te pongo... Tú su día pagaste por esa copia, un tío. Un caso práctico. Yo fui a comprar un Spectrum, uno de Investronica, un Invest Spectrum. Y cuando se lo compré al tipo en un pueblo por ahí, cerca de Santiago de Compostela, un pueblo, me sacó una bolsa con cinta y me dijo, toma también esta cinta que yo no la quiero para nada. Y entre ellos venían dos cintas de programas de Investronica, de gestión, que no estaban preservados. En uno venía el programa y en el otro ya habían grabado música. El que estaba el programa lo preservamos y el otro pues no se pudo preservar porque lo que había era cante grabado. Cante jondo, sí. Pero de todas maneras, mira, tú fíjate, hablamos de juegos, que es lo más evidente, pero incluso programas, y dirás, bueno, ¿y a quién coño le interesa preservar un programa de base de datos de...? Pues sí, yo recuerdo de habérmelas descargado solamente por verlas, por curiosidad, esto de la retroinformática en páginas web de Amstrad, esos programas de base de datos que se vendían para control de stock, control de almacenes que había para Amstrad CPC, que se vendían mucho en aquella época, IPCW, que solamente por interés retroinformático, ¿no? Entonces, habrá quien dirá, coño, ¿para qué quieres preservar una base de datos? Pues es tan importante como un videojuego. O por ejemplo, a mí que me han dado de un colegio de aquí, me dieron de CPC, una cartuchera como las que había estas de VHS, que dentro le tenía cintas de CPC para aprender, pues eso, los objetos geométricos. Entonces era software educativo. Mira lo que dice aquí Canseco GPC, dice... Contactar con los autores tampoco está de más, aunque sea por educación. Sí, pero tú ten en cuenta, un software que yo ahora encuentro de Spectrum, para mí como usuario,
que lo quiero preservar. Tú sabes lo complicado que me puede resultar dar con un galés que desarrolló eso. Vamos, es una labor titánica para un usuario sin más que quiere preservar algo. Y en un 90%... compañías que cerraron hace 25 años, o sea, que yo qué sé, ni quién con carajo componía la compañía. ¿No? Muchas veces en esa época, sobre todo ahora ya no se ponía a veces el nombre de los programadores, solo de la compañía. Si claro. Ha desaparecido ya, olvídate. Entonces quizá esa labor sí debería hacerla esa institución que yo digo, ¿no? Ese ente de encargado oficialmente de la preservación, no un usuario. Un usuario pues la preserva y punto, ¿no? Bueno, señores. Hoy me parece a mí que no voy a... No voy a enseñar lo del Mac. Si queréis os enseño un segundo la Vampire un poco por encima, las cosas que le he hecho y terminamos el programa. Pero bueno, sí. Aquí Ron nos ha picado y nos ha llevado a su terreno. Y peligro, Y hemos entrado todos al trapo. Sí. Eso es lo bueno, hombre, pero de forma distinta. Incluso, en el chat han tenido ahí un debate que no vea también, Penséis que la gente en el chat no ha estado atenta, que también, Están ahora debatiendo cuántos años sería razonable para que eso se libere, ¿no? Con que se preserve y se garantice que tarde o temprano eso va a salir. Yo no tengo problema, yo entiendo que el que hace el esfuerzo, el ingenio, el que lo inventa, merece... Oye, se ha dado el caso... Ese retorno económico, tanto como pueda. El comentario que has dicho sobre Canseco, me parece, ¿no? Que habías dicho que algo de fuera de España... Contestar con los autores tampoco está de más, aunque sea por educación. Vale. Se ha dado el caso contrario, de que el autor es el que ha encontrado en un sitio preservada lo que tenía y que lo había perdido y que no sabía nada de nada de nada. Y se ha dado el caso contrario, cuidado. Es decir, que muchas veces los que preservan le permiten al autor original recuperar algo que había perdido. O sea, que hay que tenerlo en cuenta también, que se dan ambas circunstancias. Así que bueno, se trata de algo que es colaborativo, joder. Y en el caso del QL se puede dar la paradoja de que tenga que pagar por algo que él creó. Exactamente, que para conseguir una copia la tenga que comprar. Hay que joder. Pero mira, de todas maneras, tanto en páginas de, digamos, entre comillas, Juárez, como Abandon Ware, que es lo que rozaría un poco el Juárez, lo que pasa que se pasa a denominar Abandon Ware y demás, el propio WOS, etc. Creo que todos siempre han sido bastante respetuosos. En el momento que alguien les llama y les reclama, pues como Electronic Arts o una cosa de esas, te dicen, oye, por favor, no lo distribuyas, ¿qué tal? No suelen poner problemas. Es un caso diferente esto del QL, ¿no? Pero incluso... es que Electronic Arts sigue existiendo y en ningún momento ha declarado su producto Abandonware. Entonces, tú lo publicas, por ejemplo, Electronic Arts liberó lo que fue Deluxe Pay, por ejemplo. Y luego hay cosas que liberan, pero cosas que no. Entonces, en el momento que las ven, te dicen, por favor, retíralo de ahí. Y la gente, yo creo que es... A ver, imagínate que... Es muy respetuoso en ese sentido, rápidamente. Imagínate que tú no puedes adquirir el software para correr un... A ver, tú tienes una cinta de Spectrum, un juego, vale, punto. Y imagínate que tu cinta dice, para poder ejecutar ese juego necesito el hierro, que es el Spectrum, ¿vale? Y ¿qué pasa? Que el Spectrum es obsoleto, no lo puedo comprar. No puedo ir a una tienda y decirle, véndame un Spectrum. Pero ¿qué pasa? Que tú vas a una tienda y dices, no te vendo un Spectrum, pero te vendo algo que es un Spectrum, que sería lo del Vega, por ejemplo. ¿No? Yo ahí no veo ningún problema. No sé si me explico. Sí, que haya no veo ningún problema en que ellos vendan el Vega, pero cuidado, el software de libre distribución. Eso de que tú me venga Ultimate o me venga Ocean y me diga que no te dejo meter los juegos porque no son de libre distribución, pero igual al Vega le han dicho, oye, pues dame y tal, y me das una caña. Bueno, pero no deja de ser un producto de su propiedad. Yo no lo veo mal, siempre y cuando hayan estado obligados a entregar en algún sitio una copia de preservación. Que dentro de X tiempo de inactividad o de no uso de tal y de no tener señales de vida de ellos, se podrá liberar. Pero si se ve, ¿tú puedes ir a una tienda ahora mismo a comprarlo físicamente para tu ordenador? Bueno, yo desarrollo una cosa y decido en un momento dado, ahora no la vendo,
no hay unidades disponibles y no por eso nadie me lo tiene que liberar, no. Me tienen que obligar a entregarlo en una sociedad concreta para que eso esté preservado. Oye, yo creo que las cintas y que los libros y todo, pues igual que el ISBN para los libros, yo creo que las cintas de cassette, que llevan también un número de registro nacional... Para registrarlo tenías que entregar una copia. Yo creo que en videojuegos llegó un momento en el que se exigían un registro. Lo que pasa es que ahí no también sé. Se vendían los de la gasolinera, evidentemente, que registro ni que... Eso claro. ¿Entiendes? Claro. Quizá no. Una cosa de esas, no, se garantiza que se preserve. El registro y tal, ¿no? Claro, bueno, en muchas ocasiones a lo mejor se arreglaban con el ordenador. Es que aquí estamos hablando de que no hay explotación comercial de ninguna clase, que no es el problema. O sea, lo que yo le veo a esto es que ese software que se vendió hace 30 años, que ya generó los beneficios que tenía que generar, si era un buen software y si era malo, pues se comerían los mocos, tío. Pero no por eso ahora, 30 años después, me venga un señor a decir, no, por este software tienes que pagar. Venga, hombre, es una broma. Sí, claro, hombre, claro. Si es el señor que lo creó, yo creo que sí, o la compañía si que lo creó, autor, sí. Si es el autor, mis respetos y además... las gracias por haberlo creado, ¿no? Que seguramente que acabará diciendo, oye, esto debería de ser formar parte del dominio público, tío, para que cualquier persona del planeta... Sí, pero de momento él tiene derecho a explotarlo. Esto es, por ejemplo, bueno, como Dragon Slayer tuvo su vida comercial en su momento y no hace muchos años lo hemos vuelto a visto a ver en los móviles y demás. Y el caso Konami, masterizado por Electronic Arts. ¿Qué pasa? El caso Konami de MSX, ¿no? Es un caso muy concreto, además. Entonces, pues ahí lo entiendo. Konami tiene los derechos sobre esos títulos que le generaron, reportaron, y lo mismo Nintendo, ¿no? O Sega. Y lo que pasa es que, bueno, a ver, cada uno ha evolucionado de una manera, de una forma, y tiene unos mercados, y tiene unos fans, y tiene una serie de usuarios. Ya, pero aquí estamos hablando de que no hay lucro. Es, por ejemplo, es que no te hay, van a obligar no ahora a darle alta. Eso, mira, tío. A ti te dan una máquina recreativa. Bueno, espera. No hay lucro, pero está obligado a darla de alta en industria y declarar los no ingresos que tienes con ella. No, hombre, no, eso no. Pero por ejemplo, yo te puedo decir, hay lucro. El Dragon Slayer, cuando salió para el teléfono móvil, para el iPhone, pues hace 4 o 5 años, la versión remasterizada de Electronic Arts, yo lo compré. Y como yo, pues me imagino que miles de cientos de personas, entonces... ¿Era caro? No era muy caro. 5 euros, una cosa así. ¿Cuánto? ¿5? 5, 4,95. Bueno, pues espera, es que no te mandaron una copia física. Distribuirlos no les costó un duro, tío. Instrucciones. No, pero tampoco, por ejemplo, cuando salió el pack con todos remasterizado, traducido y todo en kiosco, tampoco era caro, no sé si eran 15 euros o cosas así. Pero no es cuestión de caro o barato, es que tienen derecho a reamortizar eso si vuelve a tener un tirón comercial. Mira, yo tengo aquí una copia del Dragon Slayer. Creo que la tengo aquí, no sé si la tengo aquí o la tengo en casa. Tengo una copia remasterizada en Blu-ray, que compré no hace mucho tiempo. Una copia física, para PC. Y entonces, bueno, pues yo entiendo que de ese producto tienen derecho a venderlo en los formatos que quieran, reeditarlo, remasterizarlo y revenderlo tantas veces como les sea posible hacerlo. Bueno, pero señores, hay que ir terminando ya, que son las tantas, sí. Mañana hay que madrugar. Perfecto. Hay que cortar, señores. Perfecto. Bueno, dejamos aquí el debate este, pues está muy interesante. Como siempre, agradecer a Ron que ha hecho un hueco en su apretada agenda para traernos este mini reportaje sobre Hobbit y Dragón. Bueno, nos ha sabido a poco, pero bueno, ahí queda la cosa. Kike, esto... No os voy a enseñar nada, eso es la vampire. El próximo día... Calla. Es la vampire, por la salida HDMI, que ya lo tengo configurado, y con una MegaOS 3.5. Para el próximo día ya veremos esto, más en profundidad. Más la emulación de Mac. Ok. Y bueno, gracias, Carlos, por estar ahí. Gracias a vosotros, chicos. Perdonadme, pero yo ya estoy que me caigo. Sí, estamos todos también, al límite. Ron, agradecerte que hayas estado con nosotros. Como siempre, está tu casa. Cuando quieras pasarte. Ha sido
sido un inmenso placer volver a estar con vosotros. A ver cuándo vuelve a cuadrar, a ver qué domingo. A ver si se puede volver a dar. Si pillas vacaciones o algo, pues. A ver, hoy me vine para estar aquí, ¿eh? O sea que guay. Muy bien. Venga, abrazos a todos. Agradecido. Y Quique, ahí nos quedamos con la imagen de ese Amiga 600. ¿A cuánto? ¿256 colores o qué? No, debe estar en 24 bits ya por la tarjeta gráfica de la Vampire. Uh-huh. Muy bien. Pues gracias a ti también. Y un servidor de vosotros que se despide, se saluda también a Ron Mérida, que ha estado ahí en el chat con nosotros, y a toda la gente, bueno, la Tower, Canseco, Luis Coco, bueno, y muchos más que hay ahí, y gracias a todos por estar ahí y sernos tan fieles hasta estas altas horas de la noche, y como siempre, un placer y hasta la semana que viene. Sed buenos. Adiós.